Yo vi eso y dije, ok, tengo. Por WIPR y PR TV Plus. ¡Ja, Duquiti! Ahora es que esto aprieta de verdad. Noches, bienvenidos a otra noche más de voleibol superior femenino desde el Coliseo Rafael Amar Verde Juntos. Mi nombre es Freddy Rodríguez, junto a mí, el hombre del uy, 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 el más pegado, José Luis Rodríguez. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, gracias Freddy. Saludos a la fanaticada del voleibol superior femenino. Esta noche recibe la visita de las Mets de Guaynabo, se enfrenta por tercera vez, Freddy. Este es el tercer encuentro. Eso es así. Hay dos victorias ya para nuestras valencianas ante las Mets de Guaynabo. Incluso el último partido celebrado aquí como local y transmitido a través de WIPR y PR TV Plus fue con Guaynabo, ganado en 3-0. Definitivamente un juego no fue el, el mejor juego para Guaynabo, pero Freddy, tenemos nueva dirección para las Mets de Guaynabo. Tenemos al caballero José Mieles. Este es su sexto juego, en la temporada joven aún, pero ya estamos llegando a la mitad de la temporada, Freddy, ya esto va apretando. Hay cambios en la dirección, ese cambio ha traído también victoria para la Mets de Guaynabo. Hay un despertar, mucha gente dice, bueno, ya tienen dos derrotas, la Mets contra la Valenciana, pero hay cambios en la dirección y ese cambio ha traído triunfo y es lo más importante. Definitivamente el caballero José Mieles, nuevo dirigente con vasta experiencia, el récord cogió el equipo con 1-5, al momento 2-3, o sea, el equipo, esto es un proceso, está tanto de jugadoras como de dirigentes, pero vienen en buen camino, han tenido sus buenos juegos, sus momentos no tan buenos, pero se enfrentan aquí en la casa de hoy, en la Rafael Amar, ¿verdad? Las valencianas de Juntos. Aunque por otro lado, Magui está esta noche comenzando. Y ese refuerzo jugó bien poco y hubo victoria en tres parciales, pero nos informan que nuestra compañera Yanis Ortiz está preparada para nuestra primera entrevista. Adelante con la compañera. Buenas noches, aquí nos encontramos en el juego de las Valencianas de Junco y las Mets de Guaynabo y nos encontramos aquí con Humberto Quintana. Humberto, ¿cómo ha sido, verdad? ¿Y cómo te sientes lo que has visto de temporada de las Valencianas? Bueno, hasta el momento estamos más que satisfechos. Tenemos récord de 6-3. A pesar de que la temporada es bastante densa y se juegan muchos juegos, las muchachas se han recuperado muy bien y han dado el máximo, así que estamos más que satisfechos con los resultados. ¿Y qué esperas de esta semana que las Valencianas de Juncos tienen 4 partidos? Sí, debido a la lluvia de la semana pasada, pues tuvimos que poner un juego adicional esta semana. Subimos de 3-4. Creo que todos los equipos estamos sufriendo lo mismo. Así que esperamos por lo menos 3 de esos juegos salir victoriosos. Siempre aspiramos a los 4 y creo que tenemos el equipo y la capacidad para hacerlo. ¿Y cómo ves el movimiento en las canchas, verdad, en los juegos locales? Porque he visto que ha venido, ¿verdad?, muchas personas e inclusive muchos niños también a ver a la Valenciana. Me ha sorprendido, ¿sabes? Los primeros juegos fueron un poco lentos. Hoy esperamos casi casa llena, el respaldo de la comunidad de Junco. Nuestros auspiciadores, estamos súper, súper contentos con lo que estamos viendo a nivel de asistencia en las canchas. Pues muchas gracias, aquí estaba Humberto Quintana con nosotros, seguimos con los muchachos en la mesa. Gracias a la compañera Yanis Ortiz, con el apoderado de las Valencianas de Juncos, Humberto Quintana. José Luis, otro partido más a través de WIPR y PR TV Plus, el deporte vive aquí. Definitivamente aquí llegó la Rafael Amalbert nuevamente, la Mets de Guaynabo, bajo nueva dirección, como estaba comentando en el comienzo.
Las valencianas, importante, récord de 6-3, pero aquí en casa, Freddy, 4-0. Invictas aquí en casa. Eso hacía el cambio de dirección, lo estuvimos hablando en el comienzo de esta transmisión, aunque también Karina Ocasio no estará disponible. Es una baja importante, ¿verdad?, para el equipo de Guaynabo. Vienen de sufrir una derrota contra las Pinkins de Corozal en tres parciales. Bueno, nos informa la producción que tenemos a la compañera Yanis Ortiz con otra interesante entrevista. Adelante con la compañera. Saludos, buenas noches. Aquí nos encontramos en el partido de las Valencianas de Junco y las Mets de Guaynabo. Y tenemos a una de las refuerzos de las Valencianas de Junco, Cara Magui. Cara, this is your first year in Puerto Rico. How you feel so far? I've loved it. It's my first pro season, and I think here is the best place to start out at. I've had the best time. I've met the best people, and it's just been really fun so far. Ella, ¿verdad?, nos menciona que es su primera vez en Puerto Rico, que le encanta, que tiene muchas personas, ¿verdad?, que la han acoplado bastante, ¿verdad?, bien. Cara, how do you feel you have contributed to the Valencianas? Yeah, I think it's fun because I feel like they've contributed so much to me right now, but I was brought here to block well, and I hope that I'm doing that. I think I have been, and I hope that that continues to happen. And how you look, Puerto Rico, our winter is pretty hot compared to Oregon. Yeah, so Oregon is fun, or it's kind of sad because you never see the sun at all and it's raining. So it's been fun here because it's always sunny and you get to lay out by the beach all day, which is really nice. Muchas gracias. Esas fueron las palabras de Cara Magui. Seguimos en la mesa con los muchachos. Gracias a la compañera Cara Magui, José Luis. 6-5, poca participación aquí contra las Mets, pero hubo 17 puntos como visitante. Háblanos un poco sobre eso. Pues mira, en el jueguito contra Naranjito, ese jueguito fue el martes, este martes que pasó ahora, 17 puntos, la mejor anotadora del partido, Cara Magui. 8 de ellos en ataque, 7 bloqueos y 2 servicios ace, algo importante también que detallar. Le sigue Elisa Alcántara en ese juego con 14 puntos y Kelly Sánchez y Amethyst Harper aportando 8 puntos cada una. Tenemos en ese juego de Naranjito Bill Morgan con 21 asistencias a la colocadora de las Valencianas. Mientras tanto, Madison Cruzado, la mejor libero hasta el momento, 17 defensas, 13 pases en el juego contra Naranjito. Pero volviendo al tema de Magui, como mencionaste, no tuvo mucha participación en el primer juego aquí. Originándose esto aquí en Puerto Rico, en WIPR. Es un compromiso con la seguridad, con la calidad de vida de nuestra gente y el bienestar de Puerto Rico. El Departamento de Justicia se une a la Policía de Puerto Rico en este esfuerzo. Seguimos para adelante con más. Fuera cayendo, ¿verdad?, en el sistema de las Valencianas de Junco. Sí, básicamente la estamos utilizando, como bien menciona, experimentando, buscando, utilizándola para el bloqueo en el momento, ¿verdad?, crítico, punto 21, 22, 23 por ahí del partido. Pero como quiera que sea, fue un partido cómodo para las Valencianas aquí en la casa. Bueno, vamos a pasar con la compañera Yanis Ortiz a otra interesante entrevista. Adelante, compañera. Buenas noches, nos encontramos aquí en la cancha de las Valencianas de Junco y nos encontramos con las Paloneras. Cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Alicia. ¿Y cómo te sientes estando aquí en el juego de las Valencianas del equipo superior siendo balonera? Me gusta verla jugar, pero también me gusta ayudarla. Me gusta hacer este trabajo. ¿Cuál es tu nombre? Sara. Y cuéntame, ¿qué tú aspiras de aquí a cuando seas grande? En el voleibol. ¿Quieres llegar a superior? Sí. ¿De las Valencianas? No sé todavía. ¿Cuál es tu nombre? Camila. Camila, ¿cuántos años tú tienes? 11. ¿Y cómo te sientes siendo la palonera de las Valencianas de Junco? Pues es como un honor porque no muchas personas pueden estar aquí y me gusta verla jugar y ganar. ¿Cuál es tu nombre? Chay Mari. ¿Y te gusta, me imagino, que el voleibol? Sí. ¿Y cómo te sientes siendo balonera, verdad, de las Valencianas de Junco y qué tú quieres ser cuando grande? Abogada y voleibolista, y se siente bien porque puede estar cerca de ella y aprender más cosas. ¿Quieres llegar a jugar en Superior? ¿Y en la selección? Sí. Muy bien. Pues gracias. Ya estas son las peladas para la de las Valencianas de Junco. Vamos a una pausa y seguimos con la sintonía del juego. Muy bien, sí, dije,
ok, tengo atún. Nunca he trabajado con atún. No importa, vamos. Estudiantes de artes culinarias de Nook University y la Pontificia Universidad Católica aceptan el reto del chef boricua universitario. Cada punto cuenta, desde la limpieza, el postre, okay, los cortes que haga, la temperatura del plato, la decoración. Chef boricua universitario, martes a las 8 de la noche por WIPR y PR TV Plus. ¡Ja, Tukiti! Ahora es que esto aprieta de verdad. Las noticias más impactantes del día. Used by the FBI to recover 11 sets of secret government documents. Los acontecimientos mundiales y reportajes investigativos. What role do you see your lawsuit playing in the possibility of stopping this extradition? Democracy Now, con la periodista Amy Goodman. Incisiva, audaz. De lunes a viernes a las 10 de la noche por WIPR y PR TV Plus. La muerte de un hombre crea dudas entre amigos que creían saberlo todo uno sobre el otro. Me amo un pacto. Lo renuncié. Showtime, folks. Es mi amante, Rita. Cuando salen del closet, ya no es negocio. Modesto Lacén, Carola García, Ernesto Concepción y Magdalis Cruz en Las Dos Caras de Jano. Domingo a las 5 de la tarde por WIPR y PR TV Plus. Creció en el teatro, apasionado por los musicales y educación. Siempre me vi, no necesariamente como un maestro, pero como un artista educador. No solo eran los actores, sino que también todos los componentes a nivel de trabajo, de técnicos, eran también estudiantes del Teatro CEDI. Gilberto Valenzuela conversa con el actor, diseñador y productor Miguel Rosa en Estudio Actoral. Nos vemos en Estudio Actoral con Gilberto Valenzuela. Domingo a las 7 de la noche por WIPR y PR TV Plus. Pasa una noche de cultura en el Tapia entre amor y bohemia, junto a Glenn Monroy, el maestro Hugo Peña y la banda de conciertos de Puerto Rico. El viernes 16 de febrero a las 7 de la noche por WIPR y PR TV Plus. Aumenta la emoción en el voleibol superior femenino. Este sábado a las 8 de la noche, Valencianas versus Cangrejeras, en directo desde Juncos por WIPR y PR TV Plus. Creció en el teatro, apasionado por los musicales y educación. Siempre me vi, no necesariamente como un maestro, pero como un artista educador. No solo eran los actores, sino que también todos los componentes a nivel de trabajo, de técnicos, eran también estudiantes del Teatro CEDI. Gilberto Valenzuela conversa con el actor, diseñador y productor Miguel Rosa en Estudio Actoral. Nos vemos en Estudio Actoral con Gilberto Valenzuela. Domingo a las 7 de la noche por WIPR y PR TV Plus. Y estamos de regreso a través de WIPR Televisión y la aplicación PR TV Plus. Valencianas de Juncos recibiendo a las Mets de Guaynabo. Esto está por comenzar. Y al micrófono, nuestro narrador, el hombre del uy, 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 José Luis Rodríguez. Uy, 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 sí, sí. Bueno, oficialmente comienza el partido. Como mencioné al principio, este es el tercer encuentro entre las Valencianas y las Mets. Al servicio lo tienen Guaynabo, servicio con problemas rápidamente por la esquina con Kelly Sánchez. A las 5 defiende bien Camila Cobas. Tres cuartos del ataque de Stephanie Rivera. Por el central, rápidamente con Magui, durísimo. Al 5 levanta bien. Intenta largo al 5, defensa de Madison. Por la esquina repiten con Kelly, por la raya. Uy, 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 sí, llegó el primero para Valencianas. Llegó el primero y arrancar en casa. Adelante, siempre es positivo, José Luis. Claro que sí. Insistiendo con Kelly Sánchez por la posición 4, produce el primer punto en ataque. Al servicio, Amatis Harper por las Valencianas. Servicio rasante en la malla. ¡Ey! Servicio directo, llegó el 2. Tremendo servicio de Harper. Incomodísimo para la recepción de las Mets de Guaynabo. Regresa, continúa el servicio. Dos puntos al hilo para dar comienzo a este partido. Amatis la pone en juego. Entrega bien. Por el central. Intenta uno contra uno. El ataque es bueno contra el bloqueo. Sale fuera de las líneas. El primer punto para las Mets de Guaynabo. En ataque por el central. Intentaron bloquear 6-5. Y un poquito más.
no le funcionó, 2-1. Domina las valencianas. Al servicio Stephanie Rivera, servicio en salto, poderoso. Entrega, pasa de una a Alcántara. El intento por el central ahora. Entra por el bloqueo de la central de Valenciana de 6-5. Entra el balón, no logra Harper mantenerle en juego. El punto número 2 y el empate. 2 puntos por el central, Guaynabo. Esa que está atacando por ahí, la número 12, Kayla Swanson. Al servicio nuevamente Rivera en salto. Esta vez completamente desviado, puntito, puntito, regalado. El 3 para las valencianas. En el pasado partido, aquí en el Coliseo de Juncos, fueron parciales 25-20, 25-19 y 25-9. En 3 sets, la victoria de las valencianas. Lograron despachar en el mínimo de parciales en el juego anterior. Mientras vemos ahí a Elisa Alcántara. Uy, uy, sí, el punto 4, atacando duro por la posición 4 elevadísima. El rayo de Alcántara, como estamos acostumbrados a decir en la transmisión. Ahí tenemos la repetición. Servicio de Magui. Tuvo dos servicios directos en el juego anterior. Defensa de Harper. Y repiten con Alcántara. Esta vez la bloquearon. Bien posicionado el bloqueo de las Mets. Impide el paso del balón. Le da el punto 3 a Guaynabo. Al servicio, la número 12, Kayla Swanson. Mencionaba que Magui tuvo. Ella tiene muy buen servicio. Tuvo dos servicios directos en el juego anterior. Un juegazo. Ahí vemos el linkeo de Kelly Sánchez por el lado opuesto. Logra engañar la defensa. El placing, bien puesto el balón. El punto 5. Kelly Sánchez. Ahí engañó a la defensa. Tremendo. Quitándole todo el poder. Ella misma al servicio ahora. Vamos a ver si definitivamente va a utilizar su servicio en salto. Bien ofensivo, entrega bien por el central con bola 3, pero estaba el bloqueo. Le dijo que Freddy. No, no, no. Una pared, por ahí no, punto. Para la valenciana de Juncos. Y eso fue Bill Morgan en el bloqueo. 6-3, el primer parcial a favor de las valencianas de Juncos. Al servicio nuevamente, Kelly Sánchez, servicio en salto, poderoso en el 6, entrega bien por el lado opuesto, la acomodo. Esa Norian Ceballos intenta buscando la raya. Error en ataque, le del 7. Pone a ley de 1 para el primer tiempo técnico a nuestras valencianas. 7-3. Kelly Sánchez el saque. A ponerle en juego. Servicio bien ofensivo que tiene. Repite a las 6. Entrega un poquito overpass. Esta vez el linkeo. Tremenda gestión defensiva de Kelly Sánchez. Uy, uy, uy. Por la esquina ahora. Intenta Lane Hernández, pero Freddy, ¿qué le dice? No, no, no. Una pared, primer tiempo técnico para nuestras valencianas. Nosotros pausamos y regresamos. De lunes a viernes a las 11 de la mañana, tienes una cita con Douglas Candelario. Conoce artesanos, artistas, agricultores y otras personalidades, además de interesantes y divertidos proyectos para hacer en casa. Esto lo hago yo por WIPR y PRTV Plus. Lo último del mundo deportivo se discute en la cancha con Antonio Lebrón y Jerry González. Sábados a las 6 de la tarde por WIPR y PRTV Plus. Pasa una noche de cultura en el Tapia entre amor y bohemia, junto a Glenn Monroy, el maestro Hugo Peña y la banda de conciertos de Puerto Rico. El viernes 16 de febrero a las 7 de la noche por WIPR y PRTV Plus. Aumenta la emoción en el voleibol superior femenino. Este sábado a las 8 de la noche, Valencianas versus Cangrejeras, en directo desde Juncos, por WIPR y PRTV Plus. Y estamos de regreso a través de WIPR y PRTV Plus. José Luis, el deporte vive aquí. Regresamos al partido luego del primer tiempo técnico. 4 puntos al hilo para Valencianas.
lo llevan a ese primer tiempo técnico. El ataque de Alcántara por la esquina buscando, sale fuera de las líneas. El punto 4, error en ataque de Juncos. La número 20, Norian Ceballos al servicio. Atacó durísimo por la posición 2 en la jugada anterior. Levantó bien Valencianas. 8 a 4, Ceballos al servicio. Servicio en salto también. En el 6, entrega cruzado. Morgan busca en slide con Holly. Desviado el ataque, fuera de las líneas. El 5, esa es su especialidad. Trató de sorprender. La defensa estaba pendiente, aunque el balón fue afuera. Punto para las Mets. Regresa Ceballos al servicio, Norian Ceballos. Este es el sexto juego de nuevo dirigente de las Mets. Puntito, puntito regalado. Se quedó el balón en la malla. El 9 para Valenciana. Mencionaba que este es el sexto juego apenas de José Mieles a cargo de la dirección de las Mets. Cuando viene al servicio, Elisa Alcántara. Rasante en la malla ese servicio. Va, se va a zaguero con Ceballos en el 1. Entrega bien Kelly. Le quitó al ataque 3/4. Pero sí, hubo ataque ilegal. Le está cantando el árbitro. Parece que se pasó. Esa acomodó zaguero, quedó bien adelante. El ataque está diciendo que se pasó de la línea de los 10 pies. Lo están protestando, pero el árbitro dice no, no, no. Eso sería el punto número 10 para Valencianas ahora. 10 por 5. Cuando regresa, vamos a ver, el servicio Elisa Alcántara. Y Mieles pide tiempo. Un tiempo urgente. No le gustó la jugada. Pide tiempo a continuación. Y era necesario, entiendo. 10-5, ventaja de 5 puntos. Perdieron el último set aquí ampliamente. Ahora se está abriendo este primer set. Peligroso para las Mets. Y sabiendo también que las Valencianas están jugando espectacular aquí en su casa, con récord de 4-0, invictas hasta el momento, Freddy. Se mantiene el invicto de las Valencianas de Juncos. Esperemos que hoy no sea la excepción. Magui jugando desde el principio. Y añádale por ahí que Karina Ocasio no está en uniforme de las Mets. Eso es así, lamentablemente está afuera. Lena estuvo en descanso también, está participando en el cuadro principal ahora con José Mieles. Bueno, al servicio Elisa Alcántara, 10 por 5, dominan las Valencianas. Servicio rasante en la malla, durísimo nuevamente. Sabana Bach busca en slide con Naya Gross, pero Freddy le dijo que no, no, no. Una pared desde temprano. Hay bloqueo excelente de parte de las Valencianas. Punto para las nuestras. El punto 11, ¿de qué manera? Se fue en slide, la estaban esperando. Ahí tenemos la repetición de nuestra producción, excelente. Estaba alto. El servicio directo le da el número 12. Ahora son 4 puntos al hilo nuevamente para las Valencianas, que toman ventaja 12-5. El primer tiempo técnico se lo llevaron 8-3. Llegaron a ese tiempo técnico con 4 puntos al hilo. Esta vez desviado el servicio. Error en servicio de Valenciana, le da el punto número 6. Pero con buena ventaja hasta el momento. Valencianas al servicio, viene por ahí Legna Hernández. Tiene un servicio, un protocolo particular de ella. Dirigente de la MET, José Mieles, lo ha hecho bastante bien, porque cuando la MET no gana, asusta. Sí. Definitivamente, entrega a Sánchez. Esta vez no conectó Morgan con su atacante. Se fue por encima. Parece que esperaba otro tipo de balón más adentro. Una confusión. Sí, el punto número 7 para las Mets. Regresa al servicio Legna Hernández. 12-7 domina las Valencianas. Tiene una flechita largo a la antena. No fue posible. Entrega a Madison. Perfecto al poke. Morgan lo dejó. Oh. Vamos a ver que hubo ahí reach over, están cantando. El balón estaba, dije que fue perfecto, pero no fue muy perfecto. Quedó un poquito por el paso, lo trabaja Morgan en la malla, pero metieron las manos. Reach over, el punto 13. Cuando viene la chispa de las Valencianas, Diamond Holly. Como se goza el juego, Freddy. Ella. En slide con Naya Gross, esta vez durísimo. Por la raya, entra el ataque, el punto 8. Por poco la levanta con el pie Diamond Holly. Un poco hace la jugada, no de la noche, pues esto está comenzando, pero la que podría ser una de las favoritas de la noche, no pudo ser.
Ella hace de todo y hasta el baile aquí en Juncos. Sí, ya es famosa por su bailecito. La gente se lo goza. Oye, tenemos casa llena, la fanaticada de Juncos. Definitivamente está atendiendo al llamado. Mientras vemos por el pipe el ataque de Alisa Alcántara, lo trabaja en la malla. Harper regresa vendido el balón, entrega a Magui. Flecha para Harper, ataca durísimo al 5. Balón regresa, lo compra Magui. Levanta nuevamente Legna por la esquina, intenta ahora, bloquea. Regresan por la esquina con Rivera. Levanta nuevamente Valenciana. Esta vez regala el balón que Eli Sánchez en volea. Por poco pica, levanta Naya. Rivera intenta, esta vez sí entra por el bloqueo de las Valencianas. Llega un poco tarde ahí el bloqueo de Magui. Deja una apertura, son cuatro brazos arriba. Ahí tenemos la repetición. Llegó bastante tarde y vieron el espacio. Tremenda visión de cancha. Lo pudo aprovechar bien. Regresa al servicio Dianis Rodríguez. Cómodo para aquel. Se va con el 5-1, Bel Morgan. Sigue el 14 para las Valencianas. Morgan sorprendiendo 14-9. La Valenciana sigue con la ventaja 5-6. No bajan de ahí. Esta vez largo el servicio de Morgan. Oye, el pasado partido aquí no tuvieron tanto problema como los primeros dos. El inaugural con las Cangrejeras y luego con las Pinkies de Corozal. Hoy se está repitiendo la historia. 14-10 dominan las Valencianas, equipo local. Servicio de Sabana Bache, bueno, por el lado opuesto con Harper. La entierra en el A6. Le da el 15 a las Valencianas. La pone a ley de 1 para el tiempo técnico, el segundo tiempo técnico. Ella misma al servicio, Amadis Harper. La fanaticada de Juncos gozando. 15-10, Freddy. A ley de 1 para el segundo tiempo técnico, al servicio Harper. Rasante en la malla nuevamente, entrega bien Rivera. Bola 3, tuvo que linkearlo. Sale de oro el equipo de Guaynabo. De Guaynabo. No fue lo que esperaba, pero la tocó con la puntita de las uñas. Swanson. Le da el 11. 15-11, tremendo el esfuerzo de la número 13, pero llegó tarde. Stephanie Rivera, al servicio, habla, pone a jugar, entrega al Cántara, que la están poniendo a pasar por el central duro, Magui, uno contra uno, levanta bien. Sabana Bashford, ahora con Ceballos por el lado opuesto, produce el punto 12 en ataque. Durísimo, eso fue un rayo. Le dio bien contra las manos, la tenía Harper en visión, pero al ser desviado por el bloqueo, imposible levantar ese balón, mantenerlo en control. Al servicio, regresa Rivera, Stephanie Rivera, entrega cruzado. Morgan por la esquina con Ceballos que venía, con Alcántara, venía volando, pero se encontró el bloqueo de las Nets, bien posicionado. Hay tiempo. Te lo iba a comentar, José Luis. Han descontado bastante las Nets. Tenían ventaja las Valencianas de 7 puntos, ahora están solamente a 2. Arriba, 15-13. Hicieron los ajustes después de ese tiempo del dirigente José Mieles de la MED de Guaynabo. Ahora trata de hacer lo suyo el dirigente de la Valenciana. Sí, definitivamente no, Jerry, no esperó ese segundo tiempo técnico. No se quiso arriesgar. 15-13, más que suficiente, 3 puntos al hilo. Y más que un equipo de Guaynabo, aunque dominaron cómodo el último juego aquí, las Valencianas, equipo peligrosísimo, logra dominar en su casa las Criollas de Caguas. Y recuerden, lápiz y papel, próximo partido a través de WIPR Televisión y PRTV Plus. Apunta, José Luis, este próximo sábado, recibiendo a nada más y nada menos de las 8 de la noche, Cangrejeras de Santurce. Equipo que está en primer lugar ahora mismo en la tabla de posiciones. Por un punto de esto, pero están primero. Intenta con Alcántara, lo profundo del ataque, sale fuera de las líneas. No resulta ese tiempo que pidió Gerardo de Jesús. Hay cambio. Sale Alcántara, entra Laguna. Aidín Laguna a cancha. Buscando ese punto 16 para salir al tiempo técnico Valencianas, pero se pegan ahora a ley de uno. Las MES, mientras continúa el servicio, Estefan Rivera la pone en juego cruzado, entrega por el opuesto con Kelly Sánchez. Dinkea, esta vez la estaba esperando Ceballos.
el ataque de Rivera hacia la 1, levanta Harper. Morgan por el 2 con Kelly Sánchez, balón bien alta la defensa. Rivera la mantiene en juego, pero no logra devolver. Sale mejor Valencianas, el 16 y el tiempo técnico es para Junco. Confusión en la defensa, nosotros pausamos y regresamos. Originándose esto aquí en Puerto Rico, en WIPR. Es un compromiso con la seguridad, con la calidad de vida de nuestra gente y el bienestar de Puerto Rico. El Departamento de Justicia se une a la Policía de Puerto Rico en este esfuerzo. Seguimos para adelante con más programas de Más Buscado Puerto Rico en unión con ustedes allá en la Florida. Los Más Buscados, con el agente Miguel Ramos. Jueves y viernes a las 11 de la noche por WIPR y PR TV Plus. Yo vi eso y dije, ok, tengo atún. Nunca he trabajado con atún. No importa, vamos. Estudiantes de artes culinarias de Nook University y la Pontificia Universidad Católica aceptan el reto del chef boricua universitario. Cada punto cuenta, desde la limpieza, el postre, okay, los cortes que haga, la temperatura del plato, la decoración. Chef boricua universitario, martes a las 8 de la noche por WIPR y PR TV Plus. ¡Ja, Duquiti! Ahora es que esto aprieta de verdad. Y estamos de regreso al Coliseo de las Valencianas de Juncos, Rafael Amalbel, José Luis, el hombre del uy, 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 en la narración. Bueno, continuamos con la acción. Vemos que Magui deja el servicio en la malla, el punto número 15 para las Mets, que la ponen a ley de uno para el empate nuevamente. Kayla Swanson al servicio por las Mets. Pone el balón en juego, entrega a Sánchez. Morgan por la esquina con Laguna, contra las manos, tres cuartos, levanta bien Rivera. Va por la esquina ahora, el ataque de... Se fue Leyne Hernández, hubo roce en la jugada, produce el 16 y el empate. Las Mets logran empatar el parcial. Poco a poco han hecho los ajustes necesarios. Esto está empate, José Luis, en el primer set. Un parcial que comenzó 8-3. Ese primer tiempo técnico a favor de las Valencianas. Vemos ahí el error en servicio. Le retoma ventaja Valencianas por 1. Y recuerden, este próximo sábado, 8 de la noche, pendiente, WIPR Televisión, PR TV Plus, las Cangrejeras visitan a las Valencianas. Al servicio Kelly Sánchez, en salto nuevamente, entrega a Hernández. Sabana Bach la deja para ella misma, bien alto, pero desviado esta vez el balón. El ataque fuera de las líneas, le da el 18 a la Valenciana y ventaja de 2 puntos. Regresa Kelly Sánchez al servicio. Tiene altura el equipo de Mets ahí en la malla. Entrega bien al pocket. Se va por el lado opuesto ahora. ¡Uy! Se bajó, la entierra. La entierra en la cancha de Valencianas. La enterró en el 6, Freddy. Llegó a la mesa ese balón con poder. Durísimo. Bueno, al servicio, Bárbara López. La número 6. Entiendo que se queda ahora en la... No es ella, perdóname. Lefnet entrega a Madison. Alcántara, tres cuartos del ataque en el 6. Levanta Rivera, va por la esquina ahora con Hernández. Levanta Harper, tira el 5-1 y vuelve a picar el balón. Uy, sí. Bill Morgan lleva 2 puntos ya, así con el 5-1 eso, sorprendiendo la defensa del equipo de las Mets. Le da ventaja de 2 puntos ahora a las Valencianas. Elisa Alcántara al servicio. Rasante en la malla, el servicio directo con poder, ese servicio le da el 20. Qué clase de jugadora, Alcántara. Hay tiempo de emergencia por el dirigente de las Mets de Guaynabo. 20-17, ventaja de 3. ¿Han remontado, José Luis? Definitivamente, después del tiempo que pidió Geraldo de Jesús, el Mets logra empatar 16, pero la tendencia ha sido para las Valencianas. Logran entrar en la recta final de este primer parcial, dominando 20-17. José Mieles utiliza su segundo y último tiempo disponible en el parcial.
iba a dar unos numeritos por aquí, pero no está llegando todavía la información de la estadística en la página de la federación. Mucho público sigue llegando, apoyando. Jueves con sabor a viernes y fin de semana largo, y el sábado contra las Cangrejeras, que están primeras. El equipo por un punto es, pero está primero. Pero están primeras. Y pues jugando muy bien viene Carlitos, y conectando bien con sus atacantes. Bueno, regresa Alcántara al servicio, esta vez cortito el servicio. Lo deja zaguero para Ceballos. El defensa de Alcántara regresa de una a la cancha en contraataque, en slide ahora con Naya Gross. Levanta Madison. Se van ahora en slide. No, intentó zaguero. Alcántara no fue posible. Hubo un poco de confusión ahí por la esquina ahora con Hernández. Cruzado, levanta bien, cruzado mismo. Zaguero para Alcántara. Se quedó en la malla esta vez el balón. El 18 para las Mets de Guaynabo. 20-18, ventaja de 2. Nuevamente. Hay que mantener los intercambios, ¿verdad? Porque si no, si hay un empate, sería peligroso un segundo aire. Y esto se está terminando. Le queda un tiempo por pedir todavía a Geraldo de Jesús. Sí, le queda un tiempo. El servicio directo, el 19. Son dos puntos al hilo para las Mets de Guaynabo. Las pone a ley de uno para el empate, tocando las puertas del empate. Ahora regresa Leigna Hernández al servicio luego de ese ace. Servicio en el 6, entrega Madison. El 5-1, estaban esperándolo esta vez. Logra levantarlo bien. Pasa el segundo toque. Morgan levanta. Madison lo deja en bombeo para Harper. Contra el bloqueo efectivo el ataque. Logra quitar el balón. ¿En qué momento? Importantísimo. Ese primer toque lo cogió Morgan. Defendió bien. Levanta Madison cruzado. Se la deja Harper. Produce el 21. Ahí está la repetición contra las manos. Ese balón lejos. Entra Holly al servicio. Por la esquina Rivera. Cruzado. Levanta bien Holly. Intentó Magui devolver el segundo toque. No es posible. El punto 20. Ahí doble cambio. Ahí entra el número 6, Bárbara López. Y entra el número 5, Sionaris Flores. 21-20. Buscan empatar las Mets de Guaynabo. Entra al servicio Dianis Rodríguez también. Servicio lo pone a jugar, es bueno, entrega Harper. Morgan la deja zaguero para Alcántara. A lo profundo, es bueno el ataque. Sí, el 22 para la Valenciana, 22-20. Ella viene al servicio ahora, Bell Morgan. Por las Valencianas, como ha aventado 2 puntos. Que lo que es Morgan, José Luis, y Magui, espiada, pero con buen saque. Tiene un buen servicio también, exacto, como menciona Freddy. Bell Morgan. Impartió instrucciones, era lo de Jesús, jugadora. Morgan la pone a jugar, pero se quedó en la malla. Echamos mal de ojo, Freddy. Porque te estaba comentando, José Luis, hace unos minutos. Son 4-5 ahora. Parecido al juego inaugural con las Cangrejeras y luego con las Pinkies de Corozal. Si nos vamos a la libreta, fue más o menos así en el saque. Mucho error en el servicio, le cuesta al final esos puntitos. Cuando vemos atacando durísimo a Kelly Sánchez, por el opuesto ahora intenta Ceballos, no es posible. Por el opuesto ahora para Harper, levanta Ceballos. Sabanabas busca por la esquina con Rivera. Madison levanta, Morgan la deja por el opuesto nuevamente con Harper. Dique a largo hacia la 5, levanta bien. El ataque hacia la 6, levanta Madison cruzado. El acomodo es para Kelly Sánchez. ¡Uy, uy, Kelly! Por la posición 4, le doy 23 con actitud a la Valenciana de Juntos. ¡Uy, uy, sí! ¡Qué jugadora! Kelly Sánchez. Ahí tenemos la repetición. El orgullo de Residencial Gautier en Cagua. Excelente. La número 1 de las Valencianas de Juntos. Harper la pone en juego. Entrega bien Rivera. La bola por el central, bola 3. Flechita para Swanson. Produce el 22. Las Mets no se quieren rendir en este parcial. Bien cerrado hasta el momento. 23-22. Domina el equipo local, Valenciana de Juntos. Este partido es parecido a cuando las Valencianas visitaron a las Mets. Que fue un juegazo a 5 parciales allá. Hubo parciales a puntos extras.
se fue al máximo a 5. Bueno, el servicio número 16, Stephanie Rivera la pone en juego, entrega Alcántara, la tienen pasando ahora. Sánchez contra el bloqueo, mantiene balón en juego. Será Cobas, el ataque, levanta bien Madison cruzado. Por el pipe, ahora Harper regresa de una, entrega a Madison. Morgan busca ahora por la esquina con Alcántara contra el bloqueo. Tremenda gestión de Madison. Ataca Magui hacia la 5 y sale de oro. La Valenciana punto 24. Set point para Valencianas. Jugada bien despierta de Magui en el central. Ha leído un punto para llevarnos el primero. Qué jugada, José Luis. Tremenda gestión defensiva de Madison cruzado. En la asistencia con una mano, con el puño, logró levantarlo. Al servicio Maggi, pero se quedó en la valla. Otro más. La cancha entera suspiró con ese servicio. Set point nuevamente para Valencianas. Cuando viene al servicio Kyla Swanson. Oh, pero hay tiempo pedido de Gerardo Jesús. Bien utilizado ese segundo y último tiempo disponible de Jerry de Jesús. Lo utiliza 24 a 23. Era de esperarse. 24-23, no se puede arriesgar. Guaynabo no se quita, José Luis. Cada vez que las Valencianas sacan ventaja de 3 puntos, ahí llega. Otra vez juego en conjunto. Ahí tenemos el audio de lo que pasamos al lado de las Valencianas de Junco. Interesante lo que es Holly, Alcántara, Morgan y Magui, que se integró en el pasado partido como locales, la Valenciana, haciendo un juego en conjunto muy bueno, noche tras noche. Si no gana Junco, asusta, pero siempre está en juego. Siempre está en juego, y aquí en su casa, como mencioné al principio, estamos invictas hasta el momento. Bueno, el servicio Kyla Swanson, set point, Valencianas. Se acabará ahora, José Luis. ¿Qué pasará? Como le gusta a Carlos Sánchez. ¿Qué pasará? Saludo a Carlos Sánchez. Dirigente de Macao, amigo. Entrega a Madison, balón fuera de sistema. Morgan la deja por el lado opuesto para Kelly Sánchez. Atacó cruzado, levanta bien. Compra en el segundo toque. Levanta a Madison cruzado, intenta Alcántara por el 4. Entra por el bloqueo de las Mete Guaynabo, punto 25. Y sí, 25 a 23, parcial cerradísimo a favor de Valenciana. Se llevan el primero las Valencianas de Junco. Me informan que vamos a pasar con la compañera Yanis Ortiz a una interesante entrevista. Nos quedamos acá. Pasamos con la compañera. Saludos, buenas noches. Nos encontramos aquí en la cancha de las Valencianas de Junco y estamos con José Mieles, el dirigente de las Mets de Guaynabo. Mieles, sabemos que entraste después de que comenzó la temporada. ¿Cómo ha sido esa preparación, verdad? ¿Y cómo te sientes el estar nuevamente, verdad, dirigiendo? Primero que nada, buenas noches. Extrañaba un poco esto, ¿verdad? Adaptándome. Llevo 2 años, 3 años fuera de la liga, adaptándome un poco. Entrar, es la primera vez que cojo un equipo a mitad, ¿verdad? Ya con un récord, ya empezada la temporada. Solamente he tenido 3 prácticas versus 5 partidos. No he tenido mucho tiempo de preparar a las jugadoras como realmente yo quiero o como siempre lo hago. Así que estaba en este proceso, primero adaptándome yo y que las jugadoras se adapten a mi filosofía y a mi estilo de juego. Y en este corto tiempo, ¿verdad?, que has tenido de preparación con las chicas, ¿cuál es tu expectativa, al menos en la temporada regular? Estar saludable lo más que pueda. Ya tengo 2 bajas importantes, pero enfatizar un poco en la confianza del grupo. Es un grupo que tiene mucho talento. Lo cogí con un récord de 1-5. Ahora mismo tenemos 3-7. So que entendemos que tenemos oportunidad de enderezar un poco el barco y buscar la clasificación. Luego de estar en cuartos de finales, todos los equipos van a estar 0-0. Así que lo que busco es estar un poco en la confianza, en hacer un equipo mentalmente hábil, ¿verdad? Para poder competir y en esta liga que está dura, ¿verdad? Está bien dura. Pues muchas gracias. Esas fueron las palabras de José Mieles, dirigente de las Mets de Guaynabo. Seguimos en la mesa con los chicos. Ahí escuchamos, José Luis, el dirigente del equipo visitante, José Mieles. Ahí tenemos las mejores jugadas. José Luis, el resumen. Bueno, estamos buscando aquí los numeritos. Ahora sí me aparecieron en... Estaba dándole refresh aquí. Elisa Alcántara domina al momento. La Valenciana con 5 puntos, 3 de ellos en ataque este momento. Le continúa
Amethyst Harper con 3, Kelly Sánchez con 3 puntos también. Mientras tanto, el equipo de la Mets de Guaynabo, Kayla Swanson con 5 puntos también, logra llevarse este primer parcial a las Valencianas de Juncos, aquí defendiendo su casa 25-23, Freddy. Y si juntamos estos dos partidos, este que está comenzando y el otro, es el cuarto de corrido que las Valencianas le ganan a las Mets. Sí, la última vez que las vimos aquí, de hecho, fue bajo la dirección de otro dirigente. La primera vez que visita Guaynabo a las Valencianas, bajo la dirección de José Mieles. Está dando excelente trabajo, como vieron en la entrevista. Después vio el equipo 1-5. Luego de eso, ha tenido ya 2 victorias, 3 derrotas desde que tiene el equipo. Y victorias importantísimas contra el equipo, por ejemplo, de Caguas, allá en la Roger Mendoza. Estaban abajo 2-0. Logran llevarse el juego en 5. Segundo juegazo. Y también lograron dominar al equipo de Manatí, que estaba liderando la tabla de posiciones en ese momento. Han venido jugando bien el equipo de Guaynabo, peligrosísimo el equipo. Vimos a ese primer parcial cerradísimo ahora. Se están preparando ya para el segundo parcial. Seguimos disfrutando de las mejores jugadas de ese primer parcial. Recuerden que toda la acción a través de WIPR Televisión, PR TV Plus, José Luis, el deporte vive en WIPR. ¡Viva! ¡Uy, uy, uy! ¡Sí, sí! Bueno, ya están las jugadoras en cancha. Estamos ready para dar comienzo al segundo parcial. La número 2, Adriana Viñas, de Libero, por la Mets de Guaynabo. Invitamos a todas las personas que nos están viendo a través de WIPR Televisión. Empieza a compartir a través del internet, a través de Facebook Live, a los familiares en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. O si no, baja la aplicación PR TV Plus. No hay excusa. Hay voleibol a través de WIPR. Bueno, empieza la acción. Sabana Bach por la esquina con Rivera. Altísimo ese ataque. Efectivo por la posición 4. Le da el primer punto a la Mets de Guaynabo. Al servicio Sabana Bach. Por Guaynabo. La colocadora. Buen servicio. Entrega Alcántara con problemas en la recepción. No logra levantar. No, perdóname, logra levantar, pero no logra devolver el balón. Problemas en la recepción de Alcántara. La están poniendo a pasar. La vimos en el calentamiento también, dándole tiempo extra de pase. Esa jugada llegó a la mesa. Servicio está de cortito. Levanta bien cruzado por el opuesto con Kelly Sánchez. Uno dice que hubo roce, uno dice que fue fuera, pero sí, definitivamente hubo roce en la jugada. Efectivo el ataque de Kelly Sánchez. Le da primero a las Valencianas. 2-1 domina Guaynabo. Están pidiendo que sequen la cancha ahora, evitar cualquier lesión. 2-1. 2-1. Tremendo ambiente a través de WIPR Televisión y los que están disfrutando aquí en el Coliseo, Rafaela Malver de Juncos. Comenzó la acción. Bash por la esquina ahora con Ceballos. Dinquea, balón pica en el 6. Produce el punto 3 para Guaynabo. Puso el balón en juego cara Magui. Viene al servicio ahora Stephanie Rivera por las Mets. Stephanie Rivera, la número 16. Están limpiando la cancha nuevamente. 3-1 domina el equipo visitante. Geraldo de Jesús junto a su equipazo de la Valenciana de Junco, buscando mantener su invicto aquí en casa. Tenemos casa llena al lado de la fanaticada de Juncos. Entrega con problemas. Sánchez por el lado opuesto. Es bueno el ataque. Intenta levantar Cobas. No es posible. Llegó el 2. Ese ataque del lado opuesto. Un poco incómodo. Pero logra trabajarlo Kelly Sánchez. Punto para nuestras Valencianas de Juncos. Nuevamente Kelly Sánchez. Cuando llega esa sequía ofensiva, ahí aparece la número 1. Servicio en salto. Incomodísimo. Regresa de una a la compra. Diamond Hall. Y produce el 3 y el empate para las Valencianas.
ese servicio incómodo de Kelly Sánchez provoca que el overpass, la recepción de Guaynabo, ahí estaba Damon Holly esperándola. Empate a tres, el parcial regresa Kelly Sánchez al servicio, el servicio en salto. Incomodismo nuevamente para la recepción. Intenta Legna, la bloquea en balón. Pues en segundo intento, en contraataque Ceballos ahora por la 4. Por la 2, debo decir, por lo opuesto. Por el central Holly la bloquea. Balón sale fuera de las líneas. Efectivo el ataque contra el bloqueo. Punto número 4. Toma la delantera las locales por primera vez en este set. Bien inteligente Kelly Sánchez. Espero que saliera tremenda jugada. Regresa al servicio ya misma Sánchez. Entrega a Rivera, la acomoda por el lado opuesto para Ceballos, buscando el roce. Y lo consigue, dice sí, que hubo roce, balón sale fuera de las líneas. Le da el 4. Buscó tirando el bloqueo de la línea en esta ocasión. ¿Y le salió? Swanson al servicio ahora por las Mets. El segundo parcial, empate a 4. Pero coqueteó en la banda blanca, se quedó en la cancha de Guaynabo el balón. El punto 5 para Valencianas. Entra a cancha nuevamente Viñas, la libero. Alcántara el servicio por las Valencianas. Servicio en el 6, entrega a Rivera con problemas. Bach por la deja zaguero para Ceballos, ataca duro al 1, levanta a Kelly. Por la esquina ahora, Harper, durísimo. No logra devolver el balón Ceballos. Mantener el balón en juego, controlarlo. El punto 6, ¿y de qué forma? Harper elevadísima, durísimo. Le dio con el marrón, Freddy. Le dio durísimo el rayo. Ahí trató la jugadora número 20. Hizo un esfuerzo tremendo. Pero imposible. Regresa Alcántara al servicio. La pone en juego. Entrega a Rivera. La deja por la esquina para Alain Hernández. Levanta a Holly. El acomodo de Kelly para Harper. Linkea. Regresa de una y sale de oro. Naya Gross logra tocar el balón en la malla, el punto 5. Eso fue lloradito. Eso paren también, dicen. Vemos ahí. Naya Gross logra tocarla con una mano. Balón regresa al servicio por las Mets. Al número 20, Norian Ceballos. 6-5 domina Valencianas. Servicio en salto. Poderoso el servicio. Entrega cruzado. Morgan por la esquina con Harper. Le quitó al ataque. Levanta Mets, Legna intenta por el 4, defensa en Slide Holly ahora. ¡Uy, uy, uy! ¡Sí, sí! Damon Holly, su especialidad, le da el 7 a las Valencianas. 7 conectada. 7-5. Ha leído un punto. El público comienza a meterse en el partido, bien importante. Vamos a ver si lo consiguen, José Luis. Ella misma el servicio ahora, Damon Holly. Servicio es bueno, entrega a Rivera. En slide ahora con Naya Gross, la entierra, sale fuera el balón. Le dio de la misma dosis ahora a las Valencianas. Se fue en slide, Naya Gross. Le da el 6, pone a ley de 1 al empate ahora. Cuando viene el servicio, Legna Hernández por las Mets de Guaynabo. 7-6, el próximo punto de Valencianas. Si lo logra Valencianas, iba para tiempo técnico, pero el servicio directo de Legna le da el 7. Ahora sí, el próximo punto, vamos a tiempo técnico. 7-7. ¿Quién diría, José Luis? Hernández al servicio con su estilo particular, ¿verdad? De servicio. Provoca problemas nuevamente. Morgan en bombeo bien alto para Harper, le quitó al ataque, levanta Ceballos. Bach en bombeo por la 4 para Rivera, le quitó al ataque. Tremenda gestión defensiva de Madison Cruzado. Volea el tercer toque, Harper. Se van por la esquina con Rivera. Ahora entra por el bloqueo de Valencianas. Produce el punto 8. Y el tiempo técnico es para la mente Guaynabo. Se lleva la visitante el primer tiempo técnico. Nosotros vamos a pausar y nos quedamos con compromiso en WIPR Televisión. Pero regresamos de la pausa por PR TV Plus y Facebook Live. Pausamos y regresamos.
Y estamos de regreso de atrás el avance de la Met y se llevaron ese tiempo técnico. Hicieron, fueron tres puntos al hilo para llevarse ese primer tiempo técnico. Regresando el tiempo técnico, Leyne Hernández bota el servicio, le da el 8 y el empate a las valencianas. Tres puntos al hilo importantísimo para ese primer tiempo técnico. Al servicio por las valencianas. No veo de aquí quién. Ah, la número 13, Bill Morgan, la colocadora. No se veía de aquí de la mesa. Por el central con Maggie, pero la estaban esperando a Naya Gross. Uno contra uno el bloqueo de Naya, le da el punto 9 a las Mets. Ahí tenemos la repetición, la estaban esperando, José Luis. Bien marcada. El 17 contra el 17. Los números de camiseta. Naya Gross al servicio. Están cegando la cancha nuevamente. Pareció más cerrado, empezó más cerrado que el primero. Pero el primer parcial, como quiera, fue buenísimo. 25 a 23 a favor de las valencianas. Partido bastante parecido. Cuando estuvieron visitando a las Met, ese fue a 5 sets. Un juegazo. Él intenta por la esquina, la bloquean. Con contraataque nuevamente, segundo intento. Intenta Harper, levanta Bach. Ceballos, dinquea en el 6, defiende Alcántara. Harper, durísimo al 1, defensa de Leyne Hernández, pero le cantan doble contacto. El punto número 9 para las valencianas y el empate llegó cuando viene Amethyst Harper al servicio. 9 a 9. Harper la pone en juego, entrega a Rivera. Bash por allá mismo por la esquina. Un rayo cruzado. Entra a la cancha de valencianas desde el punto número 10. Estefanía Rivera le dio con todo. Sabana Bach al servicio. Buen servicio. Entrega Alcántara. Tremendo acomodo para Sánchez. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Kelly Sánchez, durísimo por la raya. No logra levantar Cobas. Está bien parada. Esto se empata nuevamente a 10. ¡Qué juego a través de WIPR Televisión y PRTV Plus! Estamos en vivo desde el Coliseo Rafael Amarver de Juncos. Esta vez confusión. Sabana Bass tiró el balón a su central. No conectaron esta ocasión. Ese ataque de Kelly Sánchez de la 2 a la 5, durísimo. Esta vez error. Por poco pica el balón. Left net. El ataque ahora de Ceballos buenísimo. Bueno, José Luis, ahora sí, informa la producción, pausamos para compromiso con WIPR Televisión, pero nos quedamos a través del internet y PRTV Plus. Bueno, el servicio Stephanie Rivera, el parcial empate a 11. Punto número 11 fue de Ceballos. El servicio directo de Rivera le da el 2 y ventaja de 1. Este segundo parcial bien cerrado. Fíjate la repetición, José Luis. Una indecisión. Hay que ver si va a picar afuera o no, pero de este ángulo parecía que era afuera. Lo tocó en el último segundo. Rivera repite hacia Harper. Esta vez entrega bien para Alcántara. Levanta bien Rivera en el 6. Bach la deja en el 4 para Leyne. La bloquearon. Ceballos levanta. Repite con Leyne. Levanta a Madison cruzado por el opuesto para Kelly. Le quitó al ataque. Mantiene en control el juego, entrega a Swanson. Madison cruzado entrega. En contraataque por el central. Uy, 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 sí. Uy, 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 sí. Venía Diamond Holly por el central, le da el 12. Y el empate del parcial a las valencianas. Un rayo de Holly. Ahí tenemos la repetición. Otro ángulo que nos regala nuestra directora Sandra de León. Espectacular Holly aquí en el Coliseo Rafael Amarver de Juncos. Bueno, empate el parcial a 12. Hay ambiente de fiesta aquí en la Rafael Amarver. No es para menos, están invicta en casa. Están verificando algo con, entiendo que Leyne, ¿verdad? Aquí en la, en lo que se acaba en la cancha, están verificando, pero sí, está todo en control.
Tenemos a Henry Montaña, está verificando el árbitro auxiliar. Bueno, todo dice que está todo bien, continúa la acción. Nos están escuchando a través de la aplicación de Facebook Live en Honduras. Uy, uy, uy. WIPR a través del internet. Bueno, el servicio, el número uno, Kelly Sánchez por las Valencianas. Entrega Hernández. Bach acomodó para Ceballos por el lado opuesto. Es bueno por la raya. Hubo roce en la jugada, indica el árbitro principal. El punto 13 para Guaynabo, despega por uno. Empatan, pero siguen manteniendo esa secuencia de la ventaja en este set. Las visitantes mete Guaynabo. Vamos a ver si llega el empate para la Valenciana. Dianis Rodríguez a ponerle en juego. Alper entrega, bien alto. En slide nuevamente, High Holly la bloquearon. En contraataque, repite ahora con Alcántara por el 4. La bloquearon. Defensa de Harper. El segundo toque, Holly sale fuera de las líneas. El 14 y ventaja de 2 puntos ahora para Guaynabo. 14 a 12, trató Holly. La estaban esperando. La leyeron, José Luis. Ventaja de 2. Bien activo el bloqueo de las Mets. Bueno, y usted, lápiz y papel. Próximo partido a través de WIPR Televisión y PR TV Plus. No hay excusa en cualquier parte del mundo, sino a través de Facebook Live. Empieza a compartir sus compañeros de trabajo, sus familiares, los sobrinos, que todavía no se duerman, que vean WIPR, porque el deporte vive aquí, sábado a las 8 de la noche, recibiendo a las Cangrejeras de Santurce. Bueno, continúa la acción, Alcántara la bloquean. Lo trabaja en la malla, bloqueo de Morgan. Balón lo tiene Guaynabo. Intenta Ceballos, entra por el bloqueo, pero levanta bien Harper en el 6. Alcántara da contra la malla, levanta Hernández. Sabana Vaz la deja Pai para Rivera en el 1. Defiende bien Kelly Sánchez. Intenta Harper, zaguero. Levanta bien Rivera. Ceballos hacia, ataca largo. Balón regresa outside. Y estamos regresando también la transmisión a través de WIPR Televisión. ¡Qué juegazo! 15 a 12. Piden tiempo. Dime algo, José Luis. Bueno, 3 puntos al hilo de las Mets de Guaynabo. Definitivamente, Geraldo de Jesús aprieta el botón del pánico. Nuevamente, no espera el tiempo técnico. Ahorita lo tenía casi él con 15 puntos. Lo pidió antes. 3 puntos al hilo, pone 15 a 12. Escuchamos las instrucciones de Geraldo de Jesús, dirigente de nuestra Valenciana de Juncos. 15 a 12, tiene que venir una reacción de las locales. Porque 2 o 3 puntos al hilo, peligroso sería para las Valencianas. 3 puntos al hilo hasta el momento, ponen 15 a 12 el parcial. Regresa Rodríguez al servicio por las Mets de Guaynabo, Dianis Rodríguez. Hasta el momento Ceballos con 7 puntos, liderando el partido. La pone en juego con el tiro cortito, entrega Madison. En slide con Diamond Holly, levanta Sabana Bach. Se van con Ceballos ahora por el lado opuesto. Dice que sí, que hubo, que dio contra las manos. Ese ataque le da el 16 y el tiempo técnico es para las Mets de Guaynabo. Nosotros pausamos y regresamos.
Este sábado a las 8 de la noche, Valencianas versus Cangrejeras, en directo desde Juncos, por WIPR y PRTV Plus. Pasa una noche de cultura en el Tapia entre amor y bohemia, junto a Glenn Monroy, el maestro Hugo Peña y la banda de conciertos de Puerto Rico. El viernes 16 de febrero a las 7 de la noche por WIPR y PRTV Plus. Y estamos de regreso, José Luis Rodríguez, Freddy Rodríguez Jr. en vivo a través de WIPR y PRTV Plus. Sobre 230 seguidores. Ahí están pegados a través de Facebook Live. Durísimo. Bueno, vemos el ataque de Alcántara buscando la raya. Dice que fue fuera el balón. Están pidiendo roce, pero no. No. Ese sería ya el punto número 5 al hilo para las Mets de Guaynabo, que toman ventaja 17 a 12 ahora en el en este segundo parcial. 17 a 12. Esta ventaja no se había visto en este partido, que es joven, peligroso para la Valenciana. Alcántara busca lo profundo, levanta en el Rivera. Leina por el 4, entra por el bloqueo, levanta a Kelly Sánchez, balón sale fuera de las líneas. El 18 para las Mets de Guaynabo, que están buscando empatar este partido a un parcial iguales. Hay tiempo pedido, Gerardo de Jesús pide tiempo. Utiliza su segundo y último tiempo disponible. Y es que tiene que hacerlo, no le queda de otra. Son 6 al hilo. José Luis, si lo comparamos, y estoy viendo los números casi exactos de ese juego cuando visitaron a la Mets de Guaynabo, el primero se lo llevó las Valencianas 25-22 y el segundo fue para las Mets. Esta historia se está repitiendo aquí en Juncos. ¿Seguirá esto a 5-0? Vamos a ver si... Te digo, los juegos a 5-0 son buenísimos para la fanaticada. Oh. Se lo disfrutan hasta los últimos. Le sacan el jugo, como dice uno, estiran el peso, vienen, pagan su entrada. Disfruta 5 parciales, ¿verdad? Que es lo que, pero obviamente es un dolor de cabeza para ambos dirigentes. Ese juego versus la changa de Naranjito aquí fue espectacular. Y ese quinto parcial siempre, ¿verdad?, es bien emotivo, de emoción. La fanaticada se lo disfruta, y más si gana tu equipo, el local. Bueno, están llegando a la cancha. Hubo cambio, sale Alcántara, entra a Laguna, cancha de por las Valencianas. Continúa el servicio de Anis Rodríguez. 6 puntos al hilo, desde el 13 al 18 para las Mets de Guaynabo. Y saludamos a Yolanda Báez. Dice, gracias WIPR, Arnaldo Albarán, Víctor Rodríguez, Yocho Ortiz, Abimael Coriano, de Noticei, conectado a través del internet. Bueno, Rodríguez la pone en juego. Vinquea ahora a Holly por el central, levanta a Ceballos, Lena intenta contar las manos. Levanta a Kelly Sánchez, Morgan intenta el 5-1, defiende Rivera, va por la esquina, alto para Lena, busca contra el bloqueo, efectivo el ataque. No logra quitar el balón Valencianas en este segundo parcial. 19 a 12 sigue despegando las Mets de Guaynabo. Peligroso. También están conectados Jean Emil Castro, Pedro Torre, McKnight, Nantán Pinzón, compañero de radio WIPR, también conectado a través de WIPR en la internet. Un saludo a toda esa gente conectada y gracias por sintonizar. Bueno, se va con Ceballos ahora por el lado opuesto, pero el balón. No, está pidiendo. Un árbitro cantó afuera, el otro cantó adentro. Confusión. El punto 20 para las Mets de Guaynabo. No le gustó a los árbitros de la grada. No, para nada. 20 a 12, situación peligrosa para las Valencianas en este segundo parcial. Entrega Holly. Laguna intenta por la línea, no es posible, desviado el balón. El 21 en la recta final ya de este segundo parcial. José Luis. Eso es lo que vas a decir. Te atreves, esto tiene nombre. Me parece que este parcial tiene nombre y apellido, Freddy. Se llama Mets de Guaynabo. ¿Aseguro? Bueno, 21 a 12, no le queda tiempo a Gerardo de Jesús por pedir. Entrega Laguna. En slide con Holly. No logra conectar lo que quería. Levanta bien por el país Rivera. Entra por el bloqueo, que le sale todo. Definitivamente este parcial. Este parcial. 22 a 12. Fíjate, ahí tenemos la repetición.
cuando las mes hacen el servicio, me parece que la bola iba a picar fuera y la confusión la levantaron también. Es que ese servicio, aunque se ve fácil, ¿verdad? Es táctico. Ella está poniendo el juego, el balón de juego donde le están pidiendo. Bueno, vemos el cambio de colocación también. Entra Cris Justiniano a cancha de acción por primera vez en la noche. Y por fin logra quitar el balón. Las valencianas, el punto 13. Luego de un rally. Estuvo empate a 12. Se fue 22 a 12. 10 puntos al hilo. Bueno, Laguna al servicio por las valencianas, 22 por 13. No imposible, pero bien cuesta arriba para Valenciana este segundo parcial. Entrega Hernández, Vasco con ella misma por la esquina. Defiende bien en el 1, Sánchez. Harper intenta por el 4, 3 cuartos al ataque. Defensa de Rivera. Ceballos por el lado opuesto, durísimo. El balón pica en la cancha de Valenciana, es el 23. Uy, uy, uy. Esto se está acabando. Ventaja de 10. Usted está escuchando bien. 23 a 13. Domina la visita. Ceballos al servicio. Servicio en salto. Se quedó en la malla el 14. Un respiro para Valenciana. 23 por 14. Disfrutando del partido. Nos escriben también desde Houston, Texas. Familia boricua radicada allá. Gracias por conectarse a través de WIPR y el compañero Pedro Figueroa, el mago del lente, compañero en tu zona deportiva, también conectado a través del internet. Bueno, entra a cancha Bárbara López y Nelmari Cruz por el equipo de Guaynabo. Pone el balón en juego Jerica Rodríguez, que ve acción también por primera vez en la noche. Legna, el ataque largo hacia el 1 es bueno. Dice que pica adentro. Llegó el 24 y el set point a ley de 1 para el empate del en parciales del partido. Ventaja de 10. Me dijiste que ya tenía nombre y apellido. Hace rato. Y parece que sí, José Luis. Leina Hernández a ponerle en juego. Entrega a Sánchez con problemas. Justiniano por la esquina con Harper. Duro a lo profundo. Levanta bien Cobas por la esquina ahora. El ataque de Rivera le da el 25 y este segundo parcial pasa a la historia 25 a 14 a favor de las Mets de Guaynabo. Se llevan el segundo la visitante Mets de Guaynabo. Nosotros pausamos y regresamos. Nació en el teatro, apasionado por los musicales y educación. Siempre me vi, no necesariamente como un maestro, pero como un artista educador. No solo eran los actores, sino que también todos los componentes a nivel de trabajo, de técnicos, eran también estudiantes del Teatro CEDI. Gilberto Valenzuela conversa con el actor, diseñador y productor Miguel Rosa en Estudio Actoral. Nos vemos en Estudio Actoral con Gilberto Valenzuela. Domingo a las 7 de la noche por WIPR y PRTV Plus. Originándose esto aquí en Puerto Rico, en WIPR. Es un compromiso con la seguridad, con la calidad de vida de nuestra gente y el bienestar de Puerto Rico. El Departamento de Justicia se une a la Policía de Puerto Rico en este esfuerzo. Seguimos para adelante con más programas de Más Buscado Puerto Rico en unión con ustedes allá en la Florida. Los Más Buscados, con el agente Miguel Ramos. Jueves y viernes a las 11 de la noche por WIPR y PRTV Plus. A pesar de todo lo que han vivido, sus sentimientos y emociones siguen intactos, pero no siempre los tratamos con el respeto y cuidado que se merecen. Si presencias una forma de maltrato, déjalo saber. Llama al 787-749-1333. Apoya a nuestros adultos mayores. Nuestra dignidad depende de la de ellos. Un mensaje de la Alianza por la Salud del Pensionado y esta emisora. Pasa una noche de cultura en el Tapia entre amor y bohemia, junto a Glenn Monroy, el maestro Hugo Peña y la banda de conciertos de Puerto Rico. El viernes 16 de febrero a las 7 de la noche por WIPR y PRTV Plus. Aumenta la emoción en el voleibol superior femenino. Este sábado a las 8 de la noche, Valencianas versus Cangrejeras en directo desde Juncos por WIPR y PRTV Plus.
estamos de regreso. Gracias a nuestra coordinadora Joy Figueroa. Excelente trabajo. Ahí tenemos la jugada, José Luis. Peligroso, y voy a decir por qué. Hubo dos tiempos. En ninguno hubo reacción por parte de las Valencianas de Juncos, bien diferente al primer set. Si vienes a ver contando, el tiempo técnico fueron hasta tres. Estuvo empate a 12 el parcial. Tres puntos al hilo de la Mets. Ponen el juego 15 a 12. Pide tiempo Gerardo de Jesús. Llega el 16 el tiempo técnico para las Mets. Sería el segundo tiempo. El partido se pone 18 a 12. No encontraba respuesta el equipo de Valencianas. Logró estar 22 a 12. 10 puntos al hilo. Ahí tenemos. Seguimos disfrutando, gracias a nuestra producción, de esas mejores jugadas por parte de las Valencianas, especialmente por parte de las Mets de Guaynabo, que casi todo fue para ellas. Este segundo parcial, definitivamente todo para Guaynabo. Ceballos con 9 puntos hasta el momento en estos dos parciales, seguida por Stephanie Rivera, las mejores anotadoras por el momento para Guaynabo. Mientras tanto, para nuestras Valencianas, Kelly Sánchez con 6 y Damon Hall 6 puntos también, Alcántara con 5. Quiero enviar un saludo bien especial a Angie Hernández e Ismael Mojica padre, los padres de nuestro compañero Ismael Mojica. Siempre nos ven a través de WIPR Televisión y hoy querían llegar aquí para estar con nosotros. Excelente, gracias por estar aquí. Saludos, claro que sí. Angie Hernández e Ismael Mojica padre. También están disfrutando a Dianés, Oni y Joshua. Y Jorge J en el Master Control, todo con las Valencianas de Juncos. Uy, 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 sí, sí. Bueno, estamos set para comenzar el tercer parcial. Este comienza Guaynabo al servicio con balón en mano, Naya Gross. Naya Gross con 4 puntos hasta el momento. Harper por el lado opuesto, balón regresa. La bloquearon. Le dio durísimo, pero logra picar en la zona zaguera. Sánchez no pudo llegar al balón. ¿Qué clase de esfuerzo de la número uno, Kelly Sánchez? Parecía que no llegó, pero parecía que ni llegaba tan cerca como lo pudo lograr. Harper esta vez busca linkear, cruzado, levanta bien Bach, zaguero para Ceballos, contra el bloqueo, levanta Kelly. Morgan busca opciones por el central con Magui. Sí. Balón rápido por el central, cara Magui, empate el parcial a uno. Uno a uno. Esto está empate, aquí no ha pasado nada, José Luis. Y la fanaticada gozando cada punto de Valenciana, ya que ese segundo parche no fueron muchos. No, eso es para borrar e olvidar. Definitivamente. Harper la pone en juego, rasante en la malla, levanta Viña. Atacan, levanta Harper, Morgan la deja por los puestos para Alcántara, durísimo por el bloqueo, entra bien, levanta mejor. Vinque a Ceballos, levanta cruzado. Morgan por el central, repite con Magui. Y el segundo punto de las Valencianas lo produce nuevamente cara Magui por el central. 6-5 de altura. 6-5 y cuando brinca, añádele dos más. Regresa Harper al servicio. Los primeros dos puntos por el central, cara Magui. Uy, lloradito en la malla. El acomodo de Bach por la esquina, durísimo contra las manos de Rivera. Levanta Harper, entrega, repiten con Magui y hubo roce en la jugada. El punto 3 para Valencianas, 3 puntos al hilo, los 3 de la número 17, cara Magui. 3 a 1, gozando la fanaticada a través de WIPR Televisión, y no es para menos, estamos invictos en las transmisiones en casa. Bueno, se va en slide cortito ahora por el central. Balón sale fuera de las líneas el ataque. Esa que atacó, vamos a ver quién fue. Swanson. Son 4 puntos al hilo y hay tiempo de las Mets de Guaynabo. Hay tiempo y de emergencia, José Luis. Son 4 al hilo. No ha lucido bien al comenzar las Mets. No se ve ese juego en conjunto, ese segundo set. Y yo creo que eso es lo que está preocupando al dirigente visitante. Definitivamente el ataque de Magui por el central, rápidamente produciendo 3 puntos al hilo. Y ese cuarto que por poco pica, pero no logró picar en la cancha, el ataque de Swanson.
Saludo a un gran amigo, Miguel, cargado de seguridad de los campeones criollos de Cagua. Mira, vaya. De la Liga Roberto Clemente. Están conectados los muchachos disfrutando a través de WIPR Televisión. Y el suegro, Fidel Reyes, me indican que es fanático de las Mets. ¡Oh! ¿Mm? Bueno, balón en mano. Amatis Harper domina a Valencianas 4-1. Ponerle en juego. Servicio de Harper, le quitó esta vez, entrega bien Viñas. Zaguero para Ceballos, defiende bien el 6, Harper. Acomodo para Alcántara por el 2. ¡Uy, sí! Produce el punto 5. Viniendo de ese tiempo pedido de Mieles, continúa la racha de puntos para la Valenciana de Junco. 5-1, me están escribiendo a través del internet dónde está Karina Ocasio. Está lesionada, no está disponible en la noche de hoy. Eso es así, Karina no está participando. Bueno, vemos el error en servicio ahora, el punto número 2 para las Mets. Ni Karina ni... Bueno, no está tocando Casio. Oye, comienzan los errores en el servicio. Y vemos cómo cuestan al final, eso siempre cuesta. Sabana Bach la pone en juego, ¿no? Balón sale fuera de las líneas, le devuelve el favor, puntito regalado para Valencianas, el 6, cuando viene Cara Magui, la que se encargó de la ofensiva en este tercer parcial, comenzando. Buen servicio, entrega bien. Por el central, Swanson, durísimo. Le da el 3. Logra quitar el balón rápido de 1. Balón rápido por el central, primer tiempo para Kayla Swanson. Le da el 3 al servicio por las Mets de Guaynabo, Stephanie Rivera. Rivera el servicio, Kelly entrega. Morgan busca opciones por el central. Lo trabaja Holly. Ceballos. Uy, uy, uy. Freddy, ¿qué? No, no, no. Una pared. Por ahí no. Punto para nuestra valenciana. 7-3. Estaba el bloqueo. Estaba Holly. Una nueva repetición ahí, Holly. Y la colocadora. A ley de un puntito, José Luis. A ley de uno para llevarse este primer tiempo técnico. Al servicio Elisa Alcántara. Por las Valencianas, momento con 5 puntos según la tabla de estadística de la federación. Buen servicio al uno, entrega bien la recepción. Intenta el dinqueo, defensa de Madison Cruzado, en bombeo por el 4, pero logra vender el balón. Pero hubo Maya en el intento de la compra de Ceballos. Le da el 8 a las Valencianas y se lleva el primer tiempo técnico. La Valenciana se lleva el primer tiempo técnico. Nosotros pausamos y regresamos. Tengo atún. Nunca he trabajado con atún. No importa, vamos. Estudiantes de artes culinarias de Nook University y la Pontificia Universidad Católica aceptan el reto del chef boricua universitario. Cada punto cuenta, desde la limpieza, el postre, okay, los cortes que haga, la temperatura del plato, la decoración. Chef boricua universitario, martes a las 8 de la noche por WIPR y PR TV Plus. ¡Ja, Tukiti! Ahora es que esto aprieta de verdad. Pasa una noche de cultura en el Tapia entre amor y bohemia, junto a Glenn Monroy, el maestro Hugo Peña y la banda de conciertos de Puerto Rico. El viernes 16 de febrero a las 7 de la noche por WIPR y PR TV Plus. Aumenta la emoción en el voleibol superior femenino. Este sábado a las 8 de la noche, Valencianas versus Cangrejeras, en directo desde Juncos por WIPR y PR TV Plus. Y continuamos a través de WIPR y PR TV Plus en vivo. José Luis Rodríguez, Freddy Rodríguez Jr. al servicio Alcántara, pero falló José Luis. Viniendo de ese tiempo técnico. No me dio tiempo a decir el uy, uy, uy. Viniendo el tiempo técnico, deja el servicio a la Maya Alcántara. Del punto número 4, a las Mets de Guaynabo, al servicio Kayla Swanson. Pone en juego en el 6, entrega a Harper, Morgan por el central para Holly. Pero ese balón yo creo que no pasó.
4 toques, indica el árbitro. El 5 para la gente de Guaynabo. Corta la ventaja 3 puntos. Y tenemos a las baloneras que las entrevistaron temprano hoy. Oh, chicas, emocionadísimas. Quiero que ya mismito vamos a hablar sobre el servicio que brindan partido tras partido. Jóvenes que participan de las categorías menores y que con este trabajo también aprenden, porque están viendo lo que es el futuro para ellas. Ellas se lo gozan aquí, están en vivo y en directo, bien cerca de la acción aquí en cancha. Cuando vemos al servicio, Kayla Swanson sale fuera de las líneas. Puntito, puntito regalado para las valencianas. Viene el servicio. Kelly Sánchez, 9-5 domina el equipo local de Junco. Servicio en salto. Buenísimo al 6. Por el central entra por el bloqueo de las valencianas. Levanta bien Kelly Sánchez. Le quitó al ataque Harper. Levanta Metz. Ceballos intenta. Largo el ataque. Vamos a ver. Sí, no hubo roce, no hubo nada. El 10 para las valencianas. Y llega el 10. Ventaja de 5. Esto se ve mejor que ahorita, José Luis. Sí, pinta mejor. Hay quien tiene a veces, ¿cómo se llama esto? Puntito, puntito regalado. Hay quien tiene, se me fue la palabra en un momento, pero como a veces tiene como que por suerte, que si de esta cancha juegan mejor. Al lado de la cancha. Sí. Hay gente que dice, a veces tiene como una teoría de que este lado juega mejor que allá. Es el segundo, comenzando el tercer set, que regala a las valencianas. Peligroso, está pasando mucho. Uy, 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 vemos ahí a Amethyst Harper enterrando el balón, un rayo durísimo, le da el 11 a las valencianas. Un rayo durísimo, tenemos la repetición que nos regala nuestra producción. Hasta en cámara lenta se ve rápido, José Luis. Con 4 manos ahí arriba, Jolly, al servicio regala el punto número 7 para las Mets de Guaynabo. Nuevamente, lo estoy comentando. Al servicio, ponerle en juego, viene Leina Hernández, 11-7, domina Valencianas. Está jugando el tercer parcial. Servicio a lo profundo, entrega Sánchez. Morgan por la esquina con Harper, nuevamente durísimo, levanta bien esta vez Rivera, zaguero para Ceballos. Largo el ataque, fuera de las líneas. El 12, ese error en ataque de Ceballos, le da el 12 a las valencianas. Cuando viene Bell Morgan al servicio, la colocadora de las valencianas, una de las refuerzos. Quiero enviar saludo a nuestra secretaria de radio, Brenda Rosa Pérez, que está en sintonía a través del internet. Saludo por ahí para Rosa. Vemos el servicio de Morgan, lejos, lejos, lejísimo. Ese balón viajó. La número 13 ahora de acción por las Mets, Jailibet García, viene el servicio ahora. 12-8 domina Valenciana. El partido empate a 1 en parciales. Cuando vemos un servicio directo de las Mets, le da el punto número 9. José Luis, hay tiempo, hubo una confusión tremendo. Esa bola se veía que iba a picar adentro. No se pusieron de acuerdo. No le gusta a Geraldo de Jesús, y no es para menos, 12-9, tocando a la puerta, las mete Guaynabo. Pide tiempo urgente, 2 puntos al hilo, y entra García al servicio rápidamente con un servicio directo. La vieron picar en el 1, con confusión, o indecisión si salía afuera o no. Ahí tenemos las instrucciones, escuchemos. Ahí vimos los bancos. 12-9. ¿Qué crees que le dijo Geraldo a su muchacha, José Luis? Tú como dirigente de categorías menores. Bueno, definitivamente estabilizar el pase es lo primero. Para montar una ofensiva tienes que tener un buen pase para tener opciones de ataque. Y eso fue lo que hizo ahora mismo. Resulta el tiempo pedido. Entrega a Madison cruzado, perfecto. Se fue Morgan con su central, Maggie. Le da el 13. No salió la jugada que quería, pero
un punto es un punto. Al servicio a Matisse Harper, 13-9, domina Valenciano, logra quitar el balón después de ese tiempo de Geraldo de Jesús. Lloradito esta vez el servicio. Hernández para Rivera en el 4, la bloquean, contraataque, repito, ahora para el central, durísimo. Swanson levanta Madison cruzado. Rivera ahora imparable hacia la 5, un misil. Le da el número 10 a la Mets de Guaynabo. Le dio durísimo el primer ataque. Levantó bien cruzado. Cogiendo confianza. Tenemos la toma. Durísimo. Ahí no se podía hacer nada, José Luis. Ahí no hubo break. Ni cuatro manos levantaban. Bueno, con problema la recepción de Valencianas. Ataca Sánchez cruzado. Levanta bien Rivera. Ahora contra el bloqueo efectivo. Intenta Morgan. La plancha no es posible. El 11. Se ve más cómodo y se ve más fluyente ahora la ofensiva. Está fluyendo más la ofensiva ahora de las Mets en este tercer parcial. Tengo una confianza. Rivera cada vez le da más duro ese barco. Servicio cortito. Problemas en la recepción. Sánchez mantiene balón en juego. Tiene que regalar. Vende. Entrega Hernández. Por el central Swanson. Da un tres bloqueo. Levanta Harper por el central. Ahora Magui. Produce nuevamente para las valencianas. Cara Magui por el central. Punto 14. Uy, 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 sí, sí. ¿Y en qué momento, José Luis, ese rally de las Mets venía fuerte, entrando en confianza también en la ofensiva, pero llega el 14 para nuestras valencianas? Ella misma ponerla en juego. Entrega. Las Mets da contra las manos. El ataque de Rivera intenta sorprender, no es posible. Por la esquina, Sánchez. Sánchez con actitud. Uy, 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 sí, sí. Durísimo. Por la posición 4. Me encanta el juego de Kelly Sánchez. Cada vez que parece que llega la sequía para la valenciana, ahí aparece el nombre de la número 1, Kelly Sánchez. Y vemos el servicio directo que lo está mencionando ahorita, que tiene buen servicio. Cara Maguila Central le da el 16 y el tiempo técnico es para las valencianas de Juncos. Y nosotros pausamos y regresamos. Nunca he trabajado con atún, no importa, vamos. Estudiantes de artes culinarias de Nook University y la Pontificia Universidad Católica aceptan el reto del chef boricua universitario. Cada punto cuenta, desde la limpieza, el postre, okay, los cortes que haga, la temperatura del plato, la decoración. Chef boricua universitario, martes a las 8 de la noche por WIPR y PR TV Plus. Ja, tú, Kitty, ahora es que esto aprieta de verdad. Pasa una noche de cultura en el Tapia entre amor y bohemia, junto a Glenn Monroy, el maestro Hugo Peña y la banda de conciertos de Puerto Rico. El viernes 16 de febrero a las 7 de la noche por WIPR y PR TV Plus. Aumenta la emoción en el voleibol superior femenino. Este sábado a las 8 de la noche, Valencianas versus Cangrejeras, en directo desde Juncos por WIPR y PR TV Plus. Y estamos de regreso. 16-11 al servicio las valencianas. Magui la pone en juego, entrega bien, intenta 5-1, defensa de Morgan, la acomoda para Alcántara por el lado opuesto, pero el balón como que coqueteó en la malla, no sé si hubo bloqueo o no, pero regresó a la cancha de Valenciano. No es posible completar el ataque. El 12 para las Mets de Guaynabo, que logra quitar el balón luego de 3 puntos al hilo para las Mets de Guaynabo. Perdóname, 3 puntos al hilo, debo decir, de Valencianas. Logra quitar el balón las Mets de Guaynabo. Ahora sí. Entrega a Harper. Morgan la deja por el lado opuesto para Alcántara. Dinquea contra las manos. Levanta Morgan. Repite con Alcántara por el lado opuesto. Da contra el bloqueo. Levanta Ceballos. Por la esquina, Hernández. Defensa de Madison cruzado. Regala Kelly Sánchez. En contraataque vienen las Mets. La deja por el opuesto con Ceballos. Tremenda gestión defensiva de Morgan. Logra pasar de una. Con Legna ahora por el bloqueo. No, dice que fue fuera el balón. Claramente ese balón picó adentro, aparentemente. Pero tanto el juez de línea como el árbitro principal dicen que fue fuera ese. Ahí tenemos la repetición.
no le gusta a los árbitros de las gradas, ni tampoco a Geraldo de Jesús. Para nada, ni a ninguna de las jugadoras tampoco. Morgan por el lado opuesto para Alcántara, que le dio con todo ahora sí, con actitud, luego de esa jugada que cantaron. El 17 para las valencianas. El rayo de Alcántara. Ahí tenemos la repetición espectacular. Le dio con coraje ahí. Le dio con todo, José Luis. Levanta Viñas. Hernández intenta la cinta. Estaba Madison. Largo para Askeli Sánchez, pero estaba el gorro de Ceballos impidiendo el paso del balón. Le da el 14, ese bloqueo inmenso de la FES. La estaban esperando. Ahí tenemos la repetición. Leyeron muy bien la jugada. Espectacular la defensa. Un acomodo largo, le dio tiempo a acomodarse bien a Ceballos. Buen servicio por las Mets. La número 4. Yanis Rodríguez se entrega a Holly. Por la esquina con Sánchez ahora, con actitud hacia la 5. Levanta Rodríguez. Esta vez el linkeo contra las manos de Morgan. Efectivo. Para las Mets el punto 15. Vuelve a pegarse el equipo de las Mets. No regalando nada. El primer parcial fue peleadísimo. El segundo fue todo para Guaynabo. Este tercero va en el mismo camino del primero. Cerrado. Regresa Rodríguez al servicio. En el entrega Holly. En slide para ella misma. ¡Uy, uy! ¡Uy! Holly, y con miradita y todo, con actitudes del 18 a las valencianas. Con miradita, José Luis, y no podía faltar el acostumbrado bailecito. Holly da el 18 a las valencianas. Por poco hubo un raid de quien iba a servir. Holly se emocionó tanto que iba a hacer, iba a ser el bicho y todo. No le tocaba a ella todavía, 18 a 15. 18 a 15 al servicio Kelly Sánchez. Están verificando ahora en mesa, a ver, asegurarse que vaya a ser quien le toca. Bueno, aclarar la situación. Holly le dio con tanta actitud ese balón, venía directo al servicio. Mira, estaba nuestra mesa. 18 a 15 valencianas al servicio Kelly Sánchez. Servicio en salto poderoso al 6, entrega a Rivera. Bash por el central contra el bloqueo efectivo. Estaban todos los brazos arriba. El 16 para las Mets de Guaynabo. Nuevamente se cierra el marcador 18 a 16. Peligroso. Poco a poco, nuevamente las Mets vienen entrando al juego. ¿Llegará el empate, José Luis? Geraldo no quiere. Al servicio entra Bárbara López. Entrega cruzado por el central ahora. Holly dio contra la malla, le quitó velocidad a ese ataque. Uy, cuatro toques, claro que sí, balón coqueteó por la banda blanca de la malla, pero nunca pasó. Se excede el límite de toques, la mete Guaynabo, el punto 19 para valencianas. 19 a 16, entra al servicio, ahora sí que venía ahorita. Jerica Rodríguez al servicio, el orgullo de Talia García. El pasado partido lució muy bien. Sí, bien, ella tiene muy buen servicio. Entrega las Mets por el lado opuesto. Legna da contra el bloqueo. Sale fuera el balón. Produce el punto 17, Hernández. Hay cambio por la valenciana, José Luis. La número 9 al servicio. Legna Hernández por las Mets de Guaynabo. La pone en juego. Entrega Harper. Morgan lo trabaja en la malla. Segundo toque, regresa el segundo toque a la cancha de Valencianas. Por la esquina ahora Harper contra el bloqueo. Levanta a Legna. El acomodo de López por la esquina. Uy, uy, durísimo de Rivera. Produce el 18. Como te mencioné ahorita, cada vez que pasa, cada punto que pasa le da más duro. Le da más duro. Ahí tenemos la repetición. Tremenda visión de cancha, José Luis. Sabía dónde iba a colocar. Espectacular. ¿Sabes dónde nos están viendo? A través del internet. ¿Dónde estamos? Nos están escribiendo desde la República Dominicana, José Luis. Uy, uy, sí, sí. Saludo a la gente de República Dominicana disfrutando el juego. Casi 348 personas a través de la aplicación de Facebook Live. Bueno, continúa la acción al servicio Legna Hernández. Domina por el mínimo 19-18, valencianas. Servicio es bueno en el 6, entrega Sánchez. Morgan en slide con Magui.
un poquito lento, pero tiró por la línea, levanta bien, vende el balón. Y es el 5-1 de Morgan, produce el punto número 20 para las valencianas. 20-18, esto le da un respiro a la fanaticada aquí en Juncos. Ventaja de 2, porque para el rally, poco a poco Guaynabo está entrando al juego. Ahora hay ventaja de 2. Pero vuelve a dejar el servicio, Morgan. Estoy comentando. Otro error. Es el número 4. En mis apuntes, de los 4, hubieran sido 7, porque 3 han sido lloraditos. Eso es así. Bueno, 20-19. Vuelve a dominar por el mínimo. El equipo de Valencianas al servicio, la número 13, ya Jailibet García. Entrega a Harper, Morgan busca opciones por el central. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Caramba, aquí le dio con todo una flechita por el central, le da el 21. Caramagui definitivamente se ha hecho cargo de la ofensiva en este tercer parcial. Oh, sí. Tremendo el ataque. Al servicio a Matisse Harper. Cortito el servicio. Rasante en la malla. Rivera busca la línea. Defensa de Harper en el 1. Repiten con Magui para el central. Esta vez logra levantar. Intenta Rivera tres cuartos del ataque. Levanta cruzado. Ahora nuevamente con cara Magui. Uy, uy, sí, el 22 para Valenciana. Y la fanaticada gozando. 22-19. La fanaticada gozando aquí en Juncos y a través de WIPR Televisión, PRTV Plus. El deporte vive a través de WIPR y nos saluda la familia Amexti desde Venezuela. Uy, 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 saludado. Todos quedan por ahí. Bueno, esa jugada anterior, si duro fue el ataque de Magui, eso no hubiese sido posible sin antes la defensa de Amatis Harper en el 1, que se tiró de pecho, levanta el balón, logra contraatacar. El ataque durísimo de Magui. 22-19. Hay tiempo perdido en la cancha de las Mets. José Mieres tuvo suficiente. Utiliza su segundo y último tiempo disponible. Primero lo utilizó 4-1. Temprano en el parcial. Fíjate. Si vamos a los servicios. 7 por la valenciana. 3 pasan lloradito. 4 no pueden pasar. Aún así, tienen ventaja de 22. Bien interesante este estadio. Con el servicio a Matisse Harper. Lloradito nuevamente, tú acabas de decirlo. En bombeo López por la esquina. Con Rivera, esta vez en el 5, levanta cruzado. La deja para Sánchez. Intenta cruzado el ataque, pero sale fuera de las líneas. Error en ataque de Valencianas. Le da el 20. Ambos equipos ya en la recta final. Este tercer parcial, nadie quiere ceder. Sabana Bash viene el servicio por las Mets de Guaynabo. Es la colocadora. Ventaja de 2, José Luis. En el 6 entrega cruzado. Por el lado opuesto, ahora 1-1. Alcántara. Balón regresa de una, regresa a la cancha de las Mets. El ataque de Ceballos por el lado opuesto le da el 21. 22-21 y ahora hay tiempo pedido en la cancha de las valencianas. Jerry utiliza su segundo y último tiempo disponible también. Gerardo de Jesús no quiere riesgos. 22-21 tocando a la puerta. Las visitantes Mets de Guaynabo vuelven a caer ese juego de conjunto, haciéndolo bien. Hay un lloradito después del comentario de los servicios. Vamos a ver qué sucede. Usted no se despegue. De WIPR Televisión y PRTV Plus. ¡Qué partidazo! Otro más, porque el deporte, José Luis, vive aquí en WIPR. Bueno, yo no sé, yo he notado un poquito. Ha tenido buenos ataques Alcántara en este partido, pero no la veo ¿verdad? Tan fogosa. Esos ataques que estamos acostumbrados a verla y mencionarla y mencionarla. Esta vez estamos viendo mucho dinqueo, mucho ataque suave contra las manos. No sabemos si está, ¿verdad?, sufriendo alguna lesión, alguna molestia o algo. Entrega a Sánchez. El acomodo es para ella misma, acaban de decirlo. Por el lado opuesto. El ataque de Ceballos ahora. Defiende bien Harper en el 6. Morgan por la esquina con Kelly Sánchez, durísimo. Levanta bien Cobas.
Rivera. Otro rayo más de Rivera. Le da el 22 y el empate a las Mets de Guaynabo. Llega el empate, 22. Ahí tenemos la repetición. Durísimo. Ese espacio bien abierto entre Alcántara y la central Magui. Aprovecha Rivera. Entrega Sánchez. Morgan busca zaguero ahora para el país, para Harper, pero largo el ataque. Le da el 23 y toma ventaja de uno ahora. Las Mets de Guaynabo. 23-22. Vemos a Geraldo de Jesús pidiendo calma. Que no se desesperen. Vamos a ver si llega el empate. Entrega Sánchez. Morgan por el central con Magui. Duro contra las manos. Levanta Hernández. Un contraataque. Ahora Rivera. Tremenda gestión defensiva de Magui, pero no logra. No fue suficiente para devolver el balón. Punto 24. Ponen set point ahora a las Mets de Guaynabo en este tercer parcial. Tocando a la puerta, José Luis, las visitantes. Vamos a ver. La pone en juego, entrega cruzado. Morgan por el lado opuesto con Alcántara. Esta vez limpió por encima inteligentemente del bloqueo. Simplemente la puso ahí. Entra Diamond Holly ahora a cancha. Llega la chispa del equipo. Holly está pidiendo acción. Vamos a ver si llega el empate para las valencianas. ¿Qué pasará? Al servicio Magui. Entrega Hernández. Balón. Lo pone por el central con Swanson. El balón sale fuera de las líneas. El parcial se lo lleva a las Mets de Guaynabo. 25-23. Se lleva este tercer parcial. La visitante Mets de Guaynabo. Nosotros pausamos y regresamos. Nunca he trabajado con atún. No importa, vamos. Estudiantes de artes culinarias de Nook University y la Pontificia Universidad Católica aceptan el reto del chef boricua universitario. Cada punto cuenta, desde la limpieza, el postre, okay, los cortes que haga, la temperatura del plato, la decoración. Chef boricua universitario, martes a las 8 de la noche por WIPR y PR TV Plus. ¡Ja, Tukiti! Ahora es que esto aprieta de verdad. Originándose esto aquí en Puerto Rico, en WIPR. Es un compromiso con la seguridad, con la calidad de vida de nuestra gente y el bienestar de Puerto Rico. El Departamento de Justicia se une a la Policía de Puerto Rico en este esfuerzo. Seguimos para adelante con más programas de Más Buscado Puerto Rico en unión con ustedes allá en la Florida. Los Más Buscados, con el agente Miguel Ramos. Jueves y viernes a las 11 de la noche por WIPR y PR TV Plus. La muerte de un hombre crea dudas entre amigos que creían saberlo todo uno sobre el otro. Me amó tanto. Lo renuncié. Showtime, folks. Es mi amante, Rita. Cuando salen del closet, ya no es negocio. Modesto Lacén, Carola García, Ernesto Concepción y Magdalis Cruz en Las Dos Caras de Jano. Domingo a las 5 de la tarde por WIPR y PR TV Plus. Innovamos para ti, PRTV Plus. Educación, cultura, seguridad y más en la palma de tu mano. Busca PRTV Plus en el App o Play Store y llévanos contigo siempre. Registrarse es fácil y rápido. Escribe tu nombre y apellidos, luego tu dirección de correo electrónico. Crea tu contraseña, confirma los términos y condiciones y listo. Tienes tus estaciones oficiales a la mano. PRTV Plus, nuestra. Y estamos de regreso a través de WIPR Televisión, PR TV Plus y todas nuestras plataformas digitales. Tenemos las mejores jugadas de este tercer set, dominando de atrás la visitante Mets de Guaynabo. José Luis, increíble. El parcial llegó a estar 22-19 a favor de las valencianas. La ofensiva de Stephanie Rivera, imparable está la chica esta noche. Hasta el momento con 13 puntos, 11 de ellos en ataque. Produce, después de 22-19, irse adelante 24-22.
Fueron 5 puntos al hilo. ¿Y en qué momento? En la recta final ya de este tercer parcial. Bueno, no le queda de otra a las valencianas que tratar de buscar ese quinto ahora y mantener su invicto aquí en casa. Las Mets a ley de un parcial para tumbarle el invicto a las valencianas. Todas las millas cuentan, se crecieron. Las visitantes, hace falta entrar en ritmo, Alcántara y Hall, porque la verdad que son esas chispas, igual que Kelly Sánchez, que aunque ha estado espectacular, de momento el equipo como que desaparece. Está bastante balanceada la ofensiva de las valencianas, pero hace falta algún toque en ese parcial 22-19. Había que cerrarlo. Caramagui con 9, Elisa Alcántara 8, Kelly 8, Kelly Sánchez 7 para Damon Holly. Está bastante balanceado. Mientras tanto, el equipo de Guaynabo, Estefany Rivera con 13, 11 de ellos en ataque. Ceballos con 11 puntos. Estamos preparados, José Luis, para este cuarto set. Y les dejamos con la narración al hombre del uy, 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 José Luis Rodríguez. Aquí estamos de regreso a la acción, este cuarto parcial. Debido a muerte para las valencianas, a ponerle en juego a Matisse Harper. No le queda de otra, como mencioné, que llevarlo a 5 para las valencianas. El acomodo es por la esquina. Salió, empezó como mismo terminó el tercer parcial. Estefany Rivera produciendo para las Mets de Guaynabo el primer punto en ataque contra el bloqueo. Al servicio, Savannah Batch. Rivera hasta el momento, mejor anotadora, 13 puntos. Acomodo para Alcántara, durísimo, levanta bien Hernández, acomodo para Ceballos, ahora por el 2, no logra completar su ataque, se quedó en la malla. Error en ataque de Ceballos, le da el 1 y el empate. Un día saludo, Enid Noelita, desde Kissimmee, Florida. Reinaldo Valdés dice, muchas gracias por la transmisión, excelente, desde Cataño, Puerto Rico. Saludos. Al servicio, Damon Holly entrega a Rivera. Va por el central con Swanson. Bloquea a Magui. Un segundo intento ahora por el opuesto con Rivera contra el bloqueo. Ella misma ataca en el primer toque. Busca Morgan por el central con Magui. Balón no logra devolver el equipo de las Mets. Vuelve a producir Magui por las valencianas. Ventaja de las locales valencianas de Juncos. Hubo confusión. Ahí tenemos la repetición gracias a nuestra producción. No pudieron levantar el 2 para la valenciana. Entrega bien Cobas. Ceballos busca por la posición 4. Entra el balón a la cancha de valencianas. Le da el 2 y el empate. Ceballos, José Luis. Está imposible. Ceballos hasta el momento. 12 puntos. Sí. Tengo por aquí. Una noche grande para Ceballos. Ha entrado en ritmo. Y esa que viene al servicio, Estefany Rivera. Está imparable también. Botó el servicio esta vez. El tercer punto para las valencianas. 3-2. Sale a número 8. La libero Camila Coma. Entra Viñas, Adriana Viñas. Alcántara la pone en juego. Entrega Viñas. Pero hubo Rich Over, indica el árbitro principal. Punto 4 para valencianas. 4-2 domina este cuarto parcial, debido a muerte para Juncos. Servicio de Alcántara, se quedó en la malla esta vez. El 3 para las Mets, cuando viene el servicio. La número 12, Kyla Swanson. Domina por el mínimo valencianas, 4-3. Swanson a ponerle en juego. Swanson con 8 puntos. Bueno, le regala el punto número 5 a las valencianas, devuelve el favor. Y el segundo consecutivo, José Luis, que regala la Mets de Guaynabo 5-3, dominando la Tecasa. Al servicio, Kelly Sánchez, servicio en salto, poderoso. Entrega bien Viñas, pero lo puesto para Ceballos, al acomodo. Logra dar contra las manos, pica en la posición 2. Viajó ese balón. El 4 para las Mets de Guaynabo. 5-4. Domina por el mínimo valencianas. El rayo de Ceballos, la número 20 de la visitante Mets de Guaynabo. Un juego grande en la noche de hoy.
ella misma al servicio ahora. Entrega Madison, bien alto para Morgan. Morgan la deja zaguero para Alcántara, pero estaba el bloqueo de Naya Gross bien presente, impidiendo el paso del balón. Le da el 5 y el empate a las Mets de Guaynabo. Y tenemos la repetición. Estaban esperando, José Luis. Estaba Naya Gross y Leyne Hernández en ese bloqueo. Entrega cruzado, Morgan. Juega para la esquina con Harper, durísimo. Levanta bien Rivera. La acomoda Ceballos para Leyne. Intenta el 5-1, Morgan. Esta vez falla. Es la primera vez que falla el 5-1 de Morgan. Intentar meter ese balón en el segundo toque. El 6 para las Mets. Toman la delantera 6-5. Ahorita fue así en el tercer partido. La pone en juego Ceballos. Levanta con problemas. Cruzado. Intenta. Sale de oro, Magui. Qué buena es. Tiene tanta altura que aunque no quedó como ella quería, la cogió bajando. Le da el 6, lloradito ese punto. Le da el 6 y el empate a las valencianas. Bueno, necesita que el público de Junco entre en acción ahora. Necesita. Se va en slide con Naya Gross, que la entierra la cancha de las valencianas durísimo. En slide le da el 7. Se fue en la bicicleta. Tocando a la puerta para ese primer tiempo técnico. 7-6. José Luis, las Mets están en ritmo. Está, como dije ahorita, están jugando bien acoplada. Se ven comodísimas en servicio de Leyne. Harper contra el bloqueo. Mantiene balón en juego. Ceballos termina esta defensiva. Entrega a Rivera bien alto ese tercer toque. Madison entrega. Morgan por el centro. Con Harper venía volando. Bola bien adentro. Le da el 7 y de qué manera, contundentemente, a Matisse Harper. El rayo de Harper. Ahí tenemos la repetición. Uy. En esa jugada sale Diamond Holly corriendo como si fuera en bicicleta. Y el balón queda adentro para Matisse Harper. Bueno, Chris Justiniano entra al servicio. Entrega Viñas. En slide con Naya Gross ahora. La bloquearon. Levanta a Sabana. En bombeo la acomodo para Rivera. Mantiene balón en juego. Gestión defensiva de Justiniano. Intenta en el 1. Levanta Ceballos. Empuja para la esquina con Rivera. Levanta bien Kelly. Justiniano para la esquina con Harper. Le quitó al ataque. Tuvo que trabajarlo. Sabana por la esquina ahora con Rivera. Intenta limpiar. Y produce el punto número 8. Se lleva el primer tiempo técnico. Las Mets de Guaynabo. Se llevan el primer tiempo técnico. Las visitantes. Nosotros pausamos y regresamos. Tengo atún. Nunca he trabajado con atún. No importa, vamos. Estudiantes de artes culinarias de Nuke University y la Pontificia Universidad Católica aceptan el reto del chef boricua universitario. Cada punto cuenta desde la limpieza, el postre, okay, los cortes que haga, la temperatura del plato, la decoración. Chef boricua universitario, martes a las 8 de la noche por WIPR y PR TV Plus. ¡Ja, Tukiti! Ahora es que esto aprieta de verdad. Aumenta la emoción en el voleibol superior femenino. Este sábado a las 8 de la noche, Valencianas versus Cangrejeras, en directo desde Juncos, por WIPR y PR TV Plus. Pasa una noche de cultura en el Tapia entre amor y bohemia, junto a Glenn Monroy, el maestro Hugo Peña y la banda de conciertos de Puerto Rico. El viernes 16 de febrero a las 7 de la noche por WIPR y PR TV Plus. Y estamos de regreso. 8-7. Se lleva el primer tiempo técnico de este cuarto set. Las visitantes de Guaynabo. Bueno, a ponerle en juego a Naya Gross. Justiniano por el central. Parece que hubo Maya en el intento. Estaba incómodo para trabajar ese acomodo. Sale Justiniano, entra, regresa Bill Morgan a cancha. Naya Gross al servicio por las Mets. Domina 9-7. Junco necesita este parcial urgentemente. Oh, sí. Para por lo menos asegurar un punto. Cuando vemos a Alcántara en la altura por la posición 4.
por encima de todo el mundo. El punto 8. A Matisse Harper a ponerle en juego ahora por las valencianas. 9-8. Hace falta, como siempre digo, el pasito de conga. Holly Alcántara Harper. Por el central Swanson contra el bloqueo. Acomodan para Kelly. Uy, 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 sí. Efectivo el ataque. Le da el 9. Hubo roce en la jugada. El 9 y el empate. Aquí no ha pasado nada. 9-9. Dos al hilo de las locales. Harper al saque. Hace falta que la fanaticada entre en el juego también. Oh, eso es sí. Elemento importantísimo para el equipo local. Pone en juego, entrega Hernández por la esquina ahora. Uy, uy, volando. Rivera. Qué clase acomodo esa flecha hacia la posición 4 y venía la número 16. Stephanie Rivera a la altura. Produce el 10 para las Mets de Guaynabo. Cuando viene el servicio, Sabana Bach. Buen servicio, entrega Sánchez. Morgan busca opciones por el central. Es bueno el ataque. Diamond Holly. Balón rápido por el central. Primer tiempo. Le da el 10 y el empate. Holly. Kelly Sánchez. Harper. Tienen que seguir intentando para que juntos mantengan el invicto en casa. Entrega Legna. La acomodó por el lado opuesto para Rivera. Esta vez Dinkea. Intentó todo lo posible. Diamond Holly, no es posible mantener balón en juego. Sale fuera de las líneas. La defensa de Diamond Holly. Esa que viene al servicio, haciéndole la vida imposible a las valencianas hoy con su ataque. Hasta el momento 15, 16 puntos. Entiendo que tiene aquí Stephanie Rivera, la mejor anotadora hasta el momento. Por ambos lados. Stephanie Rivera, 15 puntos, dice aquí. Ceballos con 13. Ya tienen tres jugadoras en doble dígito. La mete Guaynabo, Leguin Grande con 10. Mientras tanto, el equipo de valencianas. Caramagui con 11 puntos. La única en doble dígito hasta el momento. Al servicio Stephanie Rivera. Domina el equipo visitante 11-10. Se está jugando el cuarto parcial. Entrega Harper. Por el opuesto ahora. Intenta Alcántara buscando la línea. Sale fuera el balón. Error en ataque de Alcántara. Le da el número 12 a las Mets de Guaynabo. Sale Alcántara. Entra Jocelyn Cuilan por las valencianas. Ventaja de 2. Buscando alguna reacción Geraldo de Jesús. Ahora hay que quitar ese balón en alguna forma. Por el central ahora con Magui. Logra mantener el balón en juego y entregarle tres toques milagrosamente. Por la esquina con Sánchez ahora. Balón desviado outside. El 13. Ahora no encuentra cómo quitar el balón. Valencianas. Y hay tiempo pedido de Geraldo de Jesús. Cuando despega 13-10. Las mete Guaynabo. Tres puntos al hilo. Era de esperarse, José Luis. No se ven en ritmo. Veo un Guaynabo que todo le sale. Y no solamente que te estén saliendo las cosas, sino el juego alegre, el juego en conjunto. Holly nuevamente tiene que llegar a esa ofensiva. Kelly Sánchez. Y veo un Alcántara que en la noche de hoy no se ve como nos acostumbra a mantenernos al filo del asiento. No sé si tiene alguna lesión. ¿O es que han jugado perfecto, Ramés? Bueno, Ramés está jugando bienísimo. Eso hay que dársela. Comparto, ¿verdad?, lo que estás comentando de Alcántara. No, en una de las jugadas cayó mal Kelly Sánchez. Esto fue en el otro set. Pero aparentemente está todo bien. No sé qué ha pasado con Alcántara. Vamos a ver si llega ahora el rally para las valencianas. El rally que tanto necesita. Bueno, desviado esta vez. Uy, por poquito. El servicio. Después del tiempo pedido de Geraldo de Jesús, produce el 11. Las valencianas en error en servicio de Stephanie Rivera, que está imparable esta noche ofensivamente. Al servicio por las valencianas. Jocelyn Cuilan. Pero se quedó en la malla. Tiene un buen servicio ella. El 14 para las Mets.
Entra Naya Gross al frente. Tiene a Ceballos. Al servicio Rodríguez, Dianis Rodríguez. Por las Met. Despegan 14 a 11 por 3 puntos. Espera instrucciones de Mieres. Lloradito. Bola 3, dinquea Magui. Levanta a Sabana. Por lo opuesto ahora para Ceballos. Por detrás de la antena ese balón. No es posible completar el ataque. El punto 12, un respiro para Valencianas. 14 a 12. Junco necesita urgentemente este parcial. Brevemente un apagón. Pero... sí, ¿verdad? Este es el apagón que viene esperanza ahora para Valencianas. Bueno, el ataque por el central ahora de las Mets le da el 15. Las ponen a ley de uno para el segundo tiempo técnico. Tocando nuevamente a la puerta. La Mets de Guaynabo. Hay cambio. Al servicio, la número 20 de la Mets, que le ha salido todo en este set. Norian Ceballos. Ojo. ¿Qué jugador? Bueno, el servicio Ceballos. 15 a 12. Servicio flotador. Pasa de una. Compra. Bien Guaynabo. Con ambas manos, Sabanabás asegura el punto 16 para la Mets de Guaynabo. Se llevan el segundo tiempo técnico, 16 a 12. José Luis, nosotros vamos a una breve pausa, pero estamos de regreso con este gran partido. La Mets y Valencianas de Juncos. Creció en el teatro, apasionado por los musicales y educación. Siempre me vi, no necesariamente como un maestro, pero como un artista educador. No solo eran los actores, sino que también todos los componentes a nivel de trabajo, de técnicos, eran también estudiantes del Teatro Cedí. Gilberto Valenzuela conversa con el actor, diseñador y productor Miguel Rosa en Estudio Actoral. Nos vemos en Estudio Actoral con Gilberto Valenzuela. Domingo a las 7 de la noche por WIPR y PRTV Plus. Yo vi eso y dije, ok, tengo atún. Nunca he trabajado con atún. No importa, vamos. Estudiantes de artes culinarias de Nook University y la Pontificia Universidad Católica aceptan el reto del chef boricua universitario. Cada punto cuenta, desde la limpieza, el postre, okay, los cortes que haga, la temperatura del plato, la decoración. Chef boricua universitario, martes a las 8 de la noche por WIPR y PRTV Plus. ¡Ja, tú, Kitty! Ahora es que esto aprieta de verdad. Y estamos de regreso, 16-12. Si ganan este set, se acaba el invicto de las Valencianas aquí en Junco, José Luis. No, y más importante que eso, además del invicto, ¿verdad? Bueno, también. Pero Valenciana necesita por lo menos este parcial y asegurar que sea un punto. Bueno, vamos a meter a Harper ahora por la esquina, enterrando el balón en el bloqueo de las Mets. Que si por lo menos Valenciana domina este parcial, se extiende a 5, asegura por lo menos un punto en la tabla de posiciones. Si cae ahora en este, sí, no se lleva ningún punto. El slide se va con Naya Gross. Balón pica adentro, indica el árbitro. El 17 para las Mets, que siguen despegando peligrosamente en este cuarto parcial y posible último si lo dominan Guaynabo. Lenin Hernández ahora en servicio por el Guaynabo. Buen servicio en el 6, entrega a Sánchez en slide con Diamond Holly. No logra completar su ataque, ese balón nunca pasó. No le sale nada a Juncos ahora. 18 a 13, hay tiempo pedido. Geraldo de Jesús pide tiempo. Se le está hundiendo el barco a las Valencianas en este cuarto parcial. 18 a 13, ventaja peligrosa. Geraldo de Jesús buscando una reacción ya. Esto no es mañana, esto es ya. La Mets, lo comenté comenzando este cuarto set, han entrado en ritmo, y en un ritmo colectivo. Esto no es una o dos jugadoras, sino sus principales cañones haciendo el trabajo. Lo mismo en bloqueo, lo mismo en servicio.
18-13. Todavía hay oportunidad, pero hay que apretar desde ya, José Luis, porque si no, con 2 o 3 puntos al hilo de la Met, esto puede tener nombre y apellido. Definitivamente, Freddy. Al servicio Hernández, entrega a Sánchez. Morgan por la esquina, bien adentro para Harper. Mantiene balón en juego. Mets ataca a Rivera del piso casi, pero no logra mantener el control cruzado de esa defensa. El 19, como mencionaba, importante para Valencianas, además del invicto en su casa, obviamente, y una victoria que queremos todos aquí en la Rafael Amalbert. Lo importante de ganar, aunque es un parcial más, como mencionaba, es el punto extra que se gana si van a 5 parciales y pierden, o 2 puntos si ganan en 5. Holly intenta presentar, no es posible, definitivamente no le sale nada a las Valencianas. Este parcial 20-13. 20-13 domina las Mets de Guaynabo. Cambio de colocación, ahora sale Morgan. Entra Chris Justiniano de dominar las Mets. Ya vi que Naranjito perdió, ¿no?, en 3 parciales. Si Mets domina este parcial ahora, se lleva 3 puntos. El acomodo es para Harper. Bien alto la defensa de Bárbara. Intenta zaguero. Leyne Hernández esta vez no es posible. El bloqueo impide el paso del balón. Sale fuera de las líneas de roce de las Mets. Punto 14 y un respiro para las Valencianas. Al servicio Chris Justiniano. Que está en la colocación por Bill Morgan ahora. Uy, uy, uy. 20-14. Lloradito el servicio. Rivera durísimo en el 5, levanta Madison, el acomodo para Jocelyn Quillan, linkea, levanta bien Cobas, el ataque de Rivera por la línea, levanta Justiniano, Madison la deja para Quillan. Uy, 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 Jocelyn Quillan por el lado opuesto, el 15 para Valenciana, durísimo. Un rayo, José Luis. Ahí tenemos la repetición, excelente, la visión espectacular. Pues se le inclinan evitando las 4 manos ahí arriba. Miel le pide calma a su equipo. No ha pasado nada, pero servicio directo de Valencianas desde el 16. Error en recepción de Leyne Hernández. José, todavía le quedan ambos tiempos. Y ahí está utilizando uno de ellos. Parece que te escucho, José Luis. Definitivamente un juego que casi tiene asegurado ya, ¿verdad? Por decirlo así. No quiero decir todavía lo de nombre y apellido todavía. Estamos. Tiene nombre y apellido, no creo. No, todavía no. 20-16 ha sido un avance enorme de las Valencianas de Juncos. 4, José Luis. Esto se puede ir para cualquier lado. Ha entrado en ritmo. Holly, Kelly Sánchez, poco a poco. Vamos a ver. Y se pueden seguir pegando poco a poco. Parece imposible. Pero con 4 puntos, nada está escrito. Definitivamente, ¿no? Y el doble cambio para Gerardo está dando resultado. Chris Justiniano, Jocelyn Quillan haciendo su trabajo en cancha. Servicio ella misma, Chris Justiniano ahora. 20-16 en la recta final ya del parcial y del partido. Y las Mets por el central intenta, pero Freddy le dijo que no, 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 por ahí no, una pared, el 17 para las Valencianas de Junco, tocando a la puerta, José Luis, ventaja de 3, las Mets, pero han caído en ritmo y la fanaticada está entrando en juego. Bueno, entra Sabana Bach y Ceballos. José Mieles rápidamente produce el doble cambio, servicio cortito. En slide intenta Naya. Levanta Madison cruzado. Justiniano por la esquina con Harper duro contra las manos. Ceballos levanta. Sabana Bach por la esquina ahora en bompeo. Dinkea. Jocelyn Quillan regresa de una. En contraataque ahora Rivera. Intenta por la raya. Levanta Kelly. Buena defensa. Madison en bompeo por el 4 para Amatis Harper. Y sigue el 18 para Valencianas. Inteligentemente Harper parecía que le iba a dar con todo, le quitó en el último segundo. 20-18, ahí tenemos la repetición. Óigame, solo a 2 abajo, la fanaticada sigue entrando en juego. José Luis, esto todavía no tiene ni nombre ni apellido.
Bueno, a ponerle en juego Chris Justiniano nuevamente por las valencianas. Logra pegarse a dos puntos ahora. Son cinco al hilo que ha producido, pero se quedó en la malla. El servicio. El punto 21. Pero todavía esto está en juego todavía. 21-18 son el NAC. Son muchos los que regalan las valencianas. Primer set, en el segundo, en el tercero, fueron siete. Bueno, el servicio por las Mets, Jailibert García. Entrega a Harper. Justiniano, por ella mismo por el lado opuesto, le quitó al ataque, estaba esperando la bache. García en bompeo para Rivera. El bloqueo de Albon Holly le dice que no. Una pared, el bailecito, por ahí no. El 19 para las valencianas de Junco. Estamos gozando a través de WIPR Televisión, PRTV Plus. Óigame, el deporte vive aquí, José Luis, en WIPR. Por la esquina, Rivera ahora busca a Ross en la jugada. Se lleva el 22. Logra acabar, apagar un poco por un momento la fanaticada de Junco. Stephanie Rivera está imparable. 22-19. Sabana Bach al servicio. Madison entrega. Overpass lo compra. Defiende bien. Valencianas por la esquina. Ahora el dinqueo. Entrega a Quilan en el bloqueo. Repiten con Rivera. Ahora con todo. Madison levanta nuevamente otra defensa. Pero ese tercer toque incómodo para Sánchez. En contraataque por el central. El bloqueo de Holly. Rivera intenta otro bloqueo de Holly. En bompeo la acomodo para Rivera. Tres cuartos del ataque cruzado. Levanta a Sánchez. Justiniano por la esquina con Kelly Sánchez. Duro, duro. Logra, vamos a ver. Levantar ese tercer toque. Parecía por detrás de la antena, pero no. Está indicando, sí, que fue por detrás de la antena. Claro que sí. Y la fanaticada gozando. Tremendo rally. ¿Qué? Los árbitros de la grada. Rápido la cantaron. Se vio claro que fue fuera, pero había que esperar que pitara, porque no puede parar la jugada así. Bueno, viene al servicio Jerica Rodríguez. 22-20, domina. Hay que asegurar mucho servicio malo para la valenciana. Ahora no se puede fallar, José Luis. Un set que parecía perdido para las valencianas. Están con vida todavía. Entrega a Viñas. Por el central Swanson. Defensa de Harper. Justiniano con Kelly. Contra el bloqueo. No es posible romper el bloqueo de las Mets. El 23. El que pesa. Llegó para las Mets de Guaynabo. Esa que viene al servicio. Ha liderado la tabla de anotaciones el día de hoy. Hasta el momento 18, veo por ahí 16 de ellos en ataque. Viene al servicio. Ahora 23-20, domina el equipo visitante. Ventaja de 3. Un juegazo más. Y el próximo sábado, lápiz y papel recibiendo a nada más y nada menos que las nuevas, porque mira que han apretado y han lucido espectacular en los últimos partidos, Cangrejeras de Santurce. Están liderando al momento. Hay que ver cómo queda después de los juegos de hoy. Hasta el momento, hasta la noche de hoy, antes de comenzar los juegos, estaba liderando la tabla de posiciones. Las Cangrejeras con 21 puntos. Quilan. Sí, por el lado opuesto, le da el 21 a las valencianas. Y la fanaticada gozando, punto a punto. Poco a poco, usted que está a través de la televisión, usted fanático de las valencianas, empieza a empujar ahí para la victoria. Vamos a ver si llega el 22. Servicio de Quilan. Acomodó para Ceballos. Levanta Quilan con problemas. Harper la mantiene en juego. Tiene que regalar, vender. Entrega a Rivera. Morgan por el central con Swanson. Da contra el bloqueo. Sale fuera de las líneas. Llegó el 24. Para las Mets, lo ponen en set point. Adiós, en match point ahora, debo decir. Al servicio número 4, Dianis Rodríguez. Tocando a la puerta, José Luis. Parece que se acaba el invicto de las valencianas de Junco. Aquí en el Coliseo, Rafael Amalve. Vamos a ver qué sucede. La fanaticada pidiendo acción. Ventaja 24-21. No se puede fallar, hay que jugar casi perfecto. Tiene que jugar perfecto y un poco más el equipo de Valenciana si quiere mantenerse con vida.
en este partido. Servicio cortito, entrega Sánchez, Justiniano, zaguero para Harper, largo el ataque y de esta forma se lleva en cuatro parciales las Mets de Guaynabo el partido. 3-1, se acaba el invicto de las valencianas aquí en su casa. Pero Freddy, ¿regresamos cuándo? Dile. Este próximo sábado a las 8 de la noche, recibiendo a las Cangrejeras de Santurce. Un partido, José Luis y amigos que nos están viendo a través de la televisión, el internet, donde qué mucho servicio se votó por parte de las valencianas de Juncos. De momento no aparecían en cancha ni Alcántara, ni Kelly Sánchez, ni Holly. Ahora pierde el invicto las valencianas. Vamos a ver las mejores jugadas. Yo creo que el despertar de Magui, la refuerzo, aunque tuvo un partido espectacular, números individuales no es lo mismo que colectivo. Definitivamente el equipo de Guaynabo, claro, Stephanie Rivera liderando con 20 puntos, 17 de ellos en ataque. No, Norian Ceballos con 13. Leyne Hernández con 10 puntos. Pone a 3 jugadoras en doble dígito en ataque. En punto, debo decir. Kayla Swanson por el central, 9 puntos, aportando también junto con Naya Gross. Mientras tanto, el equipo de valencianas, Cara Magui liderando a las valencianas esta noche con 11 puntos. No fueron suficientes para lograr esa victoria en cuarto parcial, pero 11 puntos para ella. Diamond Holly con 10 junto a Kelly Sánchez. Alcántara con 9 puntos. Y Harper aportó 8. Ahí lo tenemos. Los números no mienten. Alcántara con 9 puntos nada más. Alcántara tiene acostumbrado a 17, 18, 20, 30 puntos. Esta noche no fue posible. Terminó, de hecho, el juego, el doble cambio. Jocelyn Quillan y Chris Justiniano en cancha, terminando ese cuarto parcial. Se lleva el partido 25-23, el primero para Valenciana, luego todos los restantes para Guaynabo. A 14-23 y a 21 se lleva en cuatro parciales. Acaba con el invicto de las valencianas aquí en la Rafael Amalbert. Bien interesante ahora cómo se va cerrando ese stand. Este partido, sin duda alguna, te enseña a tener que apretar y jugar más colectivo para el sábado ante las Cangrejeras de Santurce. José Luis, nosotros damos por terminado esta transmisión, no sin antes darle a usted las gracias por estar nuevamente con nosotros. A nombre de toda nuestra producción, del equipo de las Valencianas de Junco, de José Luis Rodríguez y este servidor Freddy Rodríguez Jr., le deseamos muy buenas noches.